Radio Panoptícon. Radio Panoptícon. Tigre Visión. Buenas. ¿Qué tal? Abrazo matador a todo el pueblo tigrense. Soy Sergio Daniel Pavón de Multimedio Tigre Visión y estamos acá, sí, para llevarles las alternativas de esta nueva presentación del Club Atlético Tigre. Sí. Llegó el momento del debut, redebut, volver a hacerse cargo del plantel profesional de nuestro gran querido el Chimi Juan Carlos Blengio, Pavada de situación, le tocó agarrar una papa caliente, pero ¿sabés cómo quema? Impresionante, pero el Chimi, que si de esto sabe, le pone el pecho. Obviamente que vamos a estar cruzando los dedos para que el gran Juan Carlos, el Chimi Blengio, le vaya de la mejor manera. Primero, porque está representando a Tigre, y segundo, porque es una gran persona. Así que Ojalá podamos presenciar un buen partido de Tigre, un triunfo tan necesario con un Belgrano que mete muchas variantes. No sigo la campaña del conjunto pirata, pero me parece que hay muchos jugadores que se están guardando para que ellos tienen que participar en Copa Sudamericana y demás. Ahí estamos. Acordate que podés seguirnos a través de las redes sociales o transmitir, o como transmitimos, a través de GBN Radio. A través de gbnnoticias.com.ar y también, obviamente, a través de Tigrevisión OK para Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Multimedio Tigrevisión, el canal de YouTube, y también estamos en TikTok, que estamos ahí haciendo papelones, un poquito subiendo. Llegan los primeros mensajes, ahí estamos. Luciano Borghelli en Facebook dice: saludos desde Rincón a toda la familia matadora acá trabajando y escuchándolo. Grande, Luciano, vamos el Chimi, lo vamos a hacer transpirar la camiseta, seguro, obviamente. Lo que le habrá indicado el Chimi Blengio, que dejen todo por la camiseta, así que obviamente. Juan Darío Ávila, saludos desde Coronel Cornejo, Salta. Juancito querido, gracias por estar con nosotros. Pasamos a YouTube. Ahí puse para que me notifique, vamos Tigre, vamos Chimi. Claro, pues esta vez puse algo distinto porque YouTube no me dejaba modificar los textos y demás. Tuve que programar una emisión, aprendí a hacerlo y estamos ahí. Salió bastante bien, gracias Fer. Tero Lani, vamos matador, dice Juan Ioso, yendo al Coliseo de Victoria a alentar al matador. Saludos a la familia tigrense, vamos Tigre, carajo, obviamente. Tío Gamer, ¿qué dice? La pregunta es: ¿por cuántos goles pierde hoy? No, hoy vamos a ganar, tranqui, tío. Daniel Sansone, hola. Daniel Sansone de San Fernando, y Tigre gana 3-0, es el optimismo. Después vemos qué pasa, pero arranquemos con mentalidad positiva. Sergio Flora dice: vamos, matador. Pedro Landívar, gran tipo el Chimi, se merece todo el éxito, ojalá los jugadores lo acompañas. Y dice Sergio Flores, agrega, vamos matador desde Benavides, saludo a Yana y Verónica, abrazo grande. Omarcito Sacara, seguramente de República Dominicana, me saluda, hola, ¿cómo andás Omarcito? Todo bien, Marcelo Ibarra dice, hoy ganamos, ojalá. Ya hay formaciones confirmadísimas, así que vamos. Pequeño cortecito, tanda cortita, volvemos y repasamos los primeros 11 que mete el Chimi. Y ojo que hay novedades interesantes, dale, vamos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready, todo en acción. Donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música.
viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán, una pila de vida. Tigre Edición. Retornamos, retornamos, no, todavía no, placa de no, volvé, ahí estamos, bien, todavía no arrancó el partido, Pavón. Bueno, ahí está Martín Tigre Rondinela, dice, vamos Tigre, Villa de Mayo, acá cerquita, bueno, no tan cerca, pero cerca de Pacheco, obviamente. Ahí están las primeras imágenes que recibo a través del monitor acá en el estudio de Tigrevisión Radio. La gente que se va acercando de a poco. Lindo horario nos tocó, ¿eh? Lindo horario, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, hoy mucha gente no trabaja, así que hermoso horario. Vamos a ver cómo responde el campo de juego, que seguramente, o cómo responde la gente ante esta situación, ¿eh? Ahí está, vamos a las formaciones de los equipos, a ver si ponemos la placa de Promiedos, si anda todo bien, pero sacamos de esta pantalla, vamos a la de Promiedos, ahí está las formaciones, sí, dame un informa. Informa, productora química Liana, a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Ahí está la formación, vamos a comenzar con la visita Belgrano. El 1, Ignacio Chicó. En el fondo con la 4, Juan Barinaga. 40, Matías Moreno. 37 para Mariano Troilo. 13 para Nicolás Meriano. Medio campo, 12, Ulises Sánchez. 42, Jeremías Luco. 32, Ariel Rojas. 24, nuestro recordado Francisco González Metilli. 7 para Matías Suárez. 9 para Lucas Pacerini, también de pasado en Tigre. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Los suplentes del conjunto. Ahí estamos, de Belgrano. El 13 para el juvenil, Daniel con la 28. 33 para Rafael Delgado. 6, Alejandro Rébola. 22, el chileno Matías Ibacache. 34 para Jerónimo Heredia, 14 para Matías Palavecino, 16 Esteban Rolón, 10 el chileno Martín Marín, 5 para Santiago Longo, 26 Facundo Lencioni, 15 Matías García, 19 Pablo Echavarría y lo que te decía, ¿no? Juan Cruz Real, que también debuta en la dirección técnica de Belgrano, haciendo un mix, esperando su participación en Copa Sudamericana. Informa y vamos con Tigre. Informa, productora química Liana, a través de Quintex 1 Express, CACIT, Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Perfecto, los suplentes, pero vamos primero a los titulares. Pavón, ¿qué te pasa? No te adelantas. Ahí está, les muestro cómo está la disposición táctica, pero no alcanzan a leer los nombres, así que se los voy diciendo. 31 para Matías Tagliamonte. 25, Valentín Moreno. Era cantado que con el Chimi iba a seguir jugando. 6 para Ian Nardelli. 3 para el relegado, caprichosamente o no, por Pipo Gorosito, Tomás Lecanda. Y 16, Juan Sánchez Miño. Doble 5, bien, cachorro, matador, aunque el Pitín ya no es tan cachorro, ¿no? 5 y capitán Agustín Cardoso. 27, Santiago González. Muchas esperanzas sobre este pibe. 24 para Martín Garay. 11 es Ezequiel Froclas y más adelantado 18 el paraguayo Blas Armoa y con la 33 Gonzalo Flores. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Los suplentes del matador de Victoria, 12 para Felipe Zenobio, 4 Martín Ortega, 14 Facundo Jacopuzzi, 35 Nahuel Genes, 15 para Walter Rodríguez, el paraguayo, 10 Gonzalo Maroni, 28 Sebastián Sánchez, 8 otro que está obviamente debutando desde el banco de relevo,
20 para Tomás Galván, 8 Mateo Cáceres, 19 Matías Espíndola, que vuelve a concentrar y estar en el por lo menos banco de relevos, 29 Nicolás Contín y con la 7 Juan Cruz Esquivel. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Dame Informa y vamos con los árbitros. Informa. Productora química Liana a través de Quintex 1 Express, Casit. Cámara Comercial e Industrial de Tigre. El árbitro principal, el señor Fernando Rapalini. El asistente número 1, Walter Ferreira. El 2, Mariana de Almeida. El cuarto árbitro, Kevin Alegre. En el bar estará el señor Sebastián Martínez y su asistente, Diego Berlota. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento y comprando por app, 10% adicional. Flecha Bus te da más. Ay, acordate, Rafael Agustín Lindon dice, hola Sergio querido, ya basta, desde hoy hay que empezar a ganar, vamos Tigre. Más mensaje también en YouTube, Federico Rive, vamos Matador, hoy empieza la remontada, vamos Chimi desde Estados Unidos, desde Utah, el amigo Federico, Agustín Peña, hola, excelente transmisión, vamos Tigre, hoy hay que ganar, carajo. Claudia Sanzone dice, hoy que gane y que pierda, no, Claudia, no, ¿por qué? Vamos a poner la onda. Agustín Peña dice, en promedio se equivocaron, el Pipo ya no es el DT. ¿Sabes que ni me miré? Yo me equivoqué a último momento, lo cambié. Acá está, a último momento lo cambié, pero lo pude cambiar. Bueno, el Chimi Blengio, nuestro querido Chimi Blengio, Ahí estamos, el cuervito, hola Sergio, vamos Matador, carajo, y hay que ganar, empezar a dar vuelta a este complicado arranque, buen relato, crack, abrazo grande a toda la gente que ya reconozco, que se comunica transmisión a transmisión, como Daniel Alfredo Banega, que dice, buenas tardes amigazo acá en la isla, tratando de escuchar la transmisión, mandale saludito a mi hijo Benja, el patito de Mateo, claro que sí, abrazo grande Benja y para vos también Daniel, Omar Sacaray dice, vamos Chimi, te bancamos, los equipos en la cancha, el sol que está recién escondiéndose, que está proyectándose sobre la mitad del campo de juego, eso se me va a complicar para poder ver bien las camisetas y demás. Tigre está con la alternativa, la blanca y Belgrano con ese celeste medio clarito. Me van a volver loco, me van a enfermar. Pero bueno, Sebastián Urraca Barbeito dice, Sergio, hola, ¿cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Ahí Ferca Tigre, saludos desde Merlo San Luis. Qué lindo Merlo San Luis. Hace poco hablé en la radio con el presidente de la Cámara Comercial ahí de la Villa Merlo o algo así. Así que ahí estamos, Dale, vamos, Vamos. Vamos a la tanda que ya nos acomodamos para arrancar el partido, para sufrir, para gozar, para sentir lo que significa cuando esta camiseta sale a la cancha. Vamos, dale, vamos, tanda, ya venimos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. El fútbol es pasión y de Tigre nuestro corazón. Por eso, Tigrevisión Radio te hará vivir la emoción de cada partido del Club Atlético Tigre, como si estuvieras ahí, en la cancha, alentando al Matador. Quiero va a dar la orden, el Pitana, va Lucas, descanso. Vamos, Tigre, en busca del segundo. Me gusta, va Hanson, da la orden, el Pitana. Ahí está Luquita, corrió, llegó, le pegó. ¡Gol!
Seguí la campaña del club más grande de la zona norte, junto al equipo periodístico Tigre Edición, líder en transmisiones deportivas con la tecnología de última generación. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigre Edición. Informa. Tigre Edición. Acá estamos, ahí estamos esperando que empiece a rodar la pelota en el campo de juego. Ahí estamos, Fermi Glacho dice que gana de romper la paciencia que tienen algunos analfabetos. Se vete de lugares donde no les corresponde. Ya está, Fer, ya está, para afuera. La eliminamos o la ocultamos de la transmisión, así que no va a poder escribir y más, ¿eh? En serio, pero qué ganas, ¿no? Si son de Belgrano, andá en una transmisión de Belgrano. Si no te gusta como relato, buscate otro. Si no te gusta la transmisión, tenés muchísimas alternativas. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de tirar mala onda? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Muy importante para Tigre lo que pase hoy, ¿eh? Sabemos que son tres partidos donde... No te voy a decir que son accesibles, pero bueno, son ganables. Son ganables. Belgrano viene mal como nosotros. Platense no es gran cosa. Unión puede ser el mejorcito de todos, pero jugamos de local. Ojalá el Jimmy Lengio pueda, desde lo que es interpretarle a los dirigidos, lo que se está jugando Tigre en este momento. Y ojalá que pueda volver entonces a la senda del triunfo, estemos todos más tranquilos y podamos hacer eso, ¿viste? Ojalá, y ojalá, ¿por qué no?, que el Chime tenga su oportunidad, pero se lo va a tener que ganar en la cancha y con estos jugadores que lamentablemente coincidimos todos que no fue de lo mejor. Bueno, va a comenzar el partido, ¿eh? Va a comenzar el partido, vamos a ver el matador de Victoria. Está parado frente a la pelota Gonzalo Flores. Dale, vamos, ahí estamos, Tigre. Para alentarte, para seguirte con todos los partidos, Vamos, matador. Vamos, Tigre. Ahí está el árbitro Fernando Rappellini mirando, dando las últimas indicaciones, 18-01 de este viernes 29 de marzo y... Comienza el primer tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión. Ya están jugando en el coche de la Giovanna, la pelota movió Tigre, pero ya la tiene el arquero Ignacio Chico. Va a tocar corto para Mariano Troilo, la deja primero para Matías Moreno. Sale jugando por el sector derecho de la zaga central. Vuelve la pelota para Mariano Troilo. La deja para la posición de Nicolás Meriano. Otra vez para Troilo. Estamos llegando a los primeros 30 segundos. 0-0 Tigre y Belgrano. Duelo de necesitados. Nunca se dijo, nunca esta frase. Pero tan así que... Obviamente habrá que ganar al matador de Victoria. Bueno, Belgrano toquetea, no sale, todo en la zona defensiva. Comenzamos a vender. Turol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Turol, garantía y seguridad. Turol, una empresa argentina de fierro. Falta del Chino Roja sobre el Pitín Cardoso, círculos centrales para Tigre. Leo más en mensajes. Daniel Alfredo Banega, vamos Tigre, hay que remontar, viejo, somos el matador, che. Ahí está Ferca Tigre, dice, dale Tigre, sí, es el grito unánime de todos los hinchas, ¿no? Tigre de Victoria, dice, el mulo del loco, tío, paga asado, ahí está, bueno, si paga asado avisen, che. Daniel Luis busca, vamos en matador, sin mirar atrás, buenas noches, desde Galicia, España, mirando, al igual que Ángel Campiño, la Sergio, saludo, vamos, Ángel no está en España, bueno, lateral que favorece el matador de Victoria, que lo tiene que hacer Valentín Moreno, busca compañía, toca para la posición de Martín Garay, la deja para que avance Blas Armoa, pisa Armoa, quiere tocar la pelota, le pega a Meriano, pero la saca Meriano, la tira a campo de Tigre, no llega porque primero se hace de la misma Nardelli, escapa Nardelli, toca atrás, medio arriesgando y casi sí, la perdió Sánchez Miño, y la recupera Belgrano y se viene con todo y no me gusta nada, la tira Barinaga, cruzado, marcado muy de cerca, ahora otra vez para la posición de Forclaz, la van a perder, pero que cobró falta anterior, dice el señor Rappellini.
Tiro libre para Belgrano. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Primeros 2 minutos del partido. Estamos en cuanto... Sí, 2 minutos, dije bien. 2:18 para ser precisos y exactos. Tiro libre para Belgrano, le va a pegar Ulises, ¿eh? Ahí está Sánchez. Pelota parada, el dueño de la pelota, ¿quién es? Sánchez. Le va a pegar casi en 3/4 de cancha, sector derecho. Del lado de lo que es la platea techada, viene el centro largo, cruzado, pasado, Tagliamonte se queda con la pelota, gorra puesta porque le da el sol, no tanto de frente de donde vino la pelota, se queda con la misma, sale Tigre. Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Publicita en la Open y ayudás también a Tigrevisión, ¿eh? Sí, un saludo grande a Valesca, Valesca de Anaconda, que hoy estuvo en la radio. Le conté que transmitía Tigre de más y me dijo, ojalá que gane el matador, me dice, así, tal cual, ¿eh? Qué grande Valesca de Anaconda, realmente 1 hora y media, casi 2 de entrevista, así que la puedes chequear en YouTube de la radio o en gbnnoticias.com.ar mañana. Hay lateral que favorece al conjunto de Belgrano, sector derecho lo va a hacer Juan Barinaga. La tira arriba, cabecea Ulises Sánchez, retrocede la pelota, la pierde, la recupera Juan Ninches Miño, la tira arriba para que avance Tigre y avanza, y se viene ahora Flores, escapa Flores, sigue el toro, que bien que la hizo, abrila para Garay, abrila para Garay, va para Garay, tiene que mandar el centro, ahí está Martín, entra al área, pégale a Celo, me gusta, ahí está, no, lo erró Forclaz, no te la puedo creer, no, y la conchita, no puede ser lo que erró el S Forclaz, no te la puedo creer, ay. Terrible la situación, increíble la pelota esa que de arco para el conjunto, el conjunto de Belgrano. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus, comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional, Flecha Bus te da más. Ahí está, sí, tu vieja dice, estás muy atrasado, como mi sueldo, ¿viste? En la televisión ponen 4.13. Bueno, a ver ahora 4.50. Yo tengo 4.40. Ahora me acerqué un poquito. Les pido por favor, si hay un gol en una circunstancia, no me lo anticipen porque quiero la sorpresa, ¿eh? Bueno, yo tengo el deco, ¿viste? Ataca Belgrano y tengo el deco claro y me genera ese tipo de delay, ¿viste? No sé si lo está dando ESPN en forma normal. Ataca Belgrano. La pelota la tenía Leuco. Luco abrió para Barinaga. Otra vez para Luco. Va a mandar el centro. No, era Sánchez Metile. Viene el centro. La saca. ¿Cómo puede Nardelli? Es para el matador. Dale, vendemos. Pipas, free chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están. Seguinos en Instagram. Galletitas frío. Ok. Ahí estamos, somos de Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos siguiendo la campaña del matador de Victoria, como siempre, como cada año siguiendo la campaña de este Tigre que nos tiene ahí a todos, ahí está, por ahora sufriendo la campaña, avanza el matador de Victoria, pero no la pudieron, se hicieron un lío, un remolino en el medio campo, retrocede Belgrano, toca atrás para el arquero, chicos. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas, ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Saca mal Belgrano, la deja salir Sánchez Miño, el lateral, el defensivo para Tigre, sector izquierdo lo va a hacer Juan Sánchez Miño. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Luis Luna en Facebook, escuchando el partido desde Lima, cerquita de la central nuclear, Tucha, saludos, aguanta Tigre, y se viene por el sector izquierdo Tigre, ahora el matador de Victoria está agarrado como delantero, ahí se fue con pelota y todo. Ay, Blasito Armoa se fue con pelota y todo. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Luis, Lima, donde nació el Goico, ¿no? Goicochea.
Que me lo crucé hace poquito acá en una carnicería de Pacheco, al Goico. Debe vivir en Nordelta, algún lugar de eso. Largo pelotazo buscando la posición de Pacerini. Ahí está Pacerini, le pegó al arco. Débil, suave, fácil. Se queda con la pelota Matías Tagliamonte. Pintura Premier presenta su revolucionario látex índice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex índice de Premier, colores que protege. 7 minutos por ahora, la primera y la mejor. Ahí estamos, ¿Por dónde? Por Tigrevisión, Multimedia Tigrevisión, ataca Suárez, la tiene Matías Suárez, mano a mano con Nardelli, va por el sector izquierdo, sigue Suárez, lucha, Nardelli puntea la pelota, y entonces, tiro de esquina para Belgrano. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier, Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Tiro de esquina le va a pegar entonces. ¿Quién es? Matías Suárez por el sector izquierdo. No alcanzo a divisar. O Sánchez Metilli. Vamos a ver, Francisco Metilli. Ahí está González Metilli. Que Sánchez Metilli. ¿Qué decís, pavón? Ahí está. Va a venir el córner. Viene el centro rasante por abajo. ¡Oh! Se avivó. Blasito Armoa. La sacó. La tiró arriba. La pelota vuelve como tipo frontón al área de Tigrante. Que llega al área. Cabecea Martín Garay otra vez. Y van y vienen. Y la pelota no la tiene nadie. Y ataca Belgrano. La metía en este caso el 24. Francisco González Metilli, lucha, le queda Sánchez otra vez para que la tenga ahora Jeremías Luco, toca para Barinaga, le va a pegar al arco, no, mandó el centro, guarda con esta, la para con el mulo Matías Suárez, retrocede otra vez con Luco, le va a pegar Luco, rasante cruzado, le queda Pacerini, media vuelta, va a tocar para Luco, viene el centro de Luco, y la saca Tigre como puede. Estamos sufriendo. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Atacaba Belgrano, pero la pierde. La recupera Petín Cardoso. Caía, parecía que le cobraban infracción, pero no. Le va a quedar a Francisco González metidamente dentro del área buscando la Barinaga, pero corta. Y sale jugando Tigre. Meten el taco Sánchez Miño. Tiene que salir jugando. Ahí está. Tiran arriba, pierde. Queda. González Metilli perdió falta y es para amarilla. Se gana tontamente la primera amarilla el jugador Francisco González Metilli. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Fiat Argentina te da la posibilidad de sacarlo mediante entregas programadas con o sin anticipos, con cuotas mensuales de 115 mil pesos prepactadas por contrato. Pero para esto me vas a tener que mandar un WhatsApp. Ahí está. Salvadeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Salvadeportes es una pasión nacional. Ahí estamos, le saqué. Tenía que haber sacado la publicidad de Fiat, que nos sigue con nosotros. Bueno, ahí estamos, Ahí llegamos a los 9.48. ¿Ustedes por dónde van? No me digan nada, gente, si hay otra cosa. No se anticipen que si no, no tengo que leer mensaje, ¿viste? Si veo que me ponen acá a rato, lo que pasa, no puedo leer los mensajes porque pierde la gracia. Ulises Toniolo, desde Reta, Tres Arroyos, escuchando a Tigre. Qué lindo, la gente de todo el país, siguiendo la campaña del matador de Victoria como pueda, como sea, y dale. La tiene Juan Sánchez Miño, escapa Ulises Sánchez, no pierde. Sí, por suerte tuvo la pelota en el rebote, en la posesión de... El Pitín Cardoso, la continuidad del ataque de Tigre. Largo pelotazo ahora de Nardelli buscándolo. Blas Armoa, mano arriba, parecía mano, manotazo. Cobraron algo, dejó seguir, dice que no pasó nada. Se hizo un nudo Troilo y la sacó. Y se viene Belgrano, busca loco, pero gana muy bien Valentín Moreno. Se queda con la pelota. La tira otra vez arriba en offside Garay. Sí, señor, offside lo que termina cobrando el asistente número uno, el señor Walter Ferreira. Es tiro libre indirecto para Belgrano. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Ahí estamos. ¿Cuántos somos conectados? 70 más o menos. 19 me gusta nada más. Vamos, dale. Dale, activen la campanita, suscríbanse al canal, comenten, pónganle voluntad. Dale, ponele voluntad. Ponele voluntad. Pónganle voluntad. Juno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Juno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Alejo Morán dice, ya puse el pulgar para arriba, Alejo. ¡Quiero! ¡Queremos! ¡Ataca Tigre Martín Garay! ¡Falta! Dicen que se levante, pero falta, al fin, lo agarró el chino, roja, sí.
¡Claro que sí! A Martín Garay, tiro libre para Tigre, zona del Círculo Central. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Ahí estamos, Facundo Herrera dice de Humberto Primo, Santa Fe, dice Sanchimi. Ah, oh, lo saqué a Sanchimi, lo voy a tener que volver a poner otra vez a Sanchimi, en vos confiamos. Largo pelotazo para Armoa, no pudo hacerse de la pelota, le pusieron bien al cuerpo y la misma se fue para que sea saque de arco para Belgrano. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Ferca Tigre, aguante La Plata y Altos de San Lorenzo. Ahí estamos, la gente que se está comunicando de todos los lugares donde sigue la campaña de Tigre. Emiliano Corbalán, vamos Tigre desde La Plata, la Petinato dice. Ahí estamos, 12 minutos 50 prácticamente, salvo la de Forclaz. Por ahora poquito y nada, pero yo no me confío. Puede ser que en algún momento cantemos el primero del Chimi como técnico de Tigre. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. 13 minutos ya, el lateral que favorece a Belgrano, zona de ataque lo va a hacer Juan Marinaga. Se le acerca Ulises Sánchez. ¿La pelota va para él o va para González Metili? Vamos a ver. La pelota va para que la tenga Matías Suárez. Le quiso meter para González Metili. Mal el pase de Suárez. Pone el cuerpo bien, en este caso, Licanda. Saque de arco para el matador. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Mauro Ramírez dice desde Costa Rica, ¿eh? Ahí estamos, Siempre Tigre dice abrazo grande desde Costa Rica, República Dominicana, de La Plata, de tantos lugares que siguen, Algunos más lejos, otros más cerca, pero siempre con el matador de victoria, atentos. Ataca Tigre, le va a buscar Blas Armoa, pone el cuerpo. Le va a ganar, ay, casi le gana, pero terminó despejando. Él le puso bien el cuerpo Mariano Troilo, pero la luchó con todo el paraguayo. Dale, Paraguas, sí, vamos, 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 que tenemos que volver al gol. Dice que fue para Tigre. Me parece que se equivocaron, pero no me importa, no me quejo, A ver, ahí está. Ah, ¿quién es? Troilo le dice de todo. ¡Pero tú mentira! ¡Ahí está! ¡Ya cobraron! ¡Dale, dale, dale! Hace que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. La pelota la tiene Gonzalo Flores. Va a mandar el centro, rebotó. Ninguno de Tigre por ahí. Sale el arquero Ignacio Chico. Se queda con la pelota. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Ahí estamos, Sonia, Gerardo Mancilla, Argüello. ¿En qué radio dan el partido de Tigre? Bueno, hay tantas radios en la zona, depende de la zona que estás, ¿no? Tenés FM El Talar, tenés también FM Encanto en Virreyes, tenés muchísimas opciones en Tigre, FM Eclipse, en El Talar también, en la 104.5, tenés un montón de opciones. Dale, vendemos, dame uno por ahora en 15 minutos, como que se planchó el partido. Pipas, tri chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa, siempre están, seguinos en Instagram, galletitas frío, ok. La tiene Matías Suárez, el círculo central, sector izquierdo, retrocede y toca con Meriano, Nicolás Meriano para Troilo, Troilo tiene que tocarla centralizando, juego buscando la pasarina y pivotea, la deja para González Metili, abre para Barinaga, no me gusta nada, José Sánchez, viene el centro, oh, pasó a todo el mundo, por suerte le erró Martín Garay al cabezazo, dije, lo dejé pasar, qué jugador que soy, barrilete cómico, por suerte, no importa. Y dale, dale, la pelota va lejos, saque lateral para Tigre, pero en esta la hicieron bien, la hicieron bien. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. El técnico de Belgrano que llamó a Ulises Sánchez para darle indicaciones, Ahí estamos, Bueno, vamos a tener que seguir sacando gente. Vamos a seguir sacando gente del canal. Che, ¿qué pasa hoy? Vienen todos a hinchar las tarlipes, por favor. ¡Dios mío! ¡Y la concha! ¡Ay, andate a otro lado! ¡Que vení acá! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Andate con Boca a otro lado! ¡Mierda! ¡Me importa vos!
Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Falta sobre Flores otra vez. Anticipó los barrieros, no encontraron la pelota, sí, la canilla de Flores, la agarró, mamita. Terminó comiendo pasto, pobre Gonza. Ahí está, vos reíste porque no te pegaron a vos. Tiro libre para Tigre, te puede ser interesante. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Soñé Geraldo, Mancilla, Argüello, vamos el matador, dicen. Ahí estamos, bueno, ahí está, tiro libre para Tigre. Le va a pegar, ¿quién es? ¿Forclaz o Moreno? No alcancé a divisar re bien. Forclaz, efectivamente. Él es Forclaz, que tuvo en sus pies la jugada más peligrosa del partido. Y no sé por qué, me parece que es ahora, ¿eh? ¡Vamos, matador! ¡Ay, qué pena! Le pegó más Forclaz, rebotó en la barrera y terminó dilapidando una situación. ¡Qué pelota en el área rival! Algo podía pasar, no pasó nada. Dale, vendemos. Vendemos Tigre Visión Radio, Tigre y Belgrano, 0-0. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. La pelota la tiene otra vez, ataca y se viene otra vez el conjunto de Belgrano. La tiene otra vez, vamos, matador de victoria, ahí está acá. La tiene Belgrano, no me gusta nada, la pelota va cruzada, largo pasado para que la tome Luco. La tiene Luco, va a entrar al área, lo marca muy de cerca, Garay atrás, era Valentín Moreno para Ulises Sánchez, centro largo cruzado para Barinaga, saca de cabeza Juan Sánchez Miño, la pelota pica y se va, no se fue. Le queda otra vez a Barinaga, la lucha Sánchez Miño, luchan ahí, le queda Francisco González Metile. Ahí estamos, la tiene y la van a perder, no la perdieron, luchan, pelean, sí, la perdieron, la recupera Blas Armoa y nace la contra de Tigre. Si la hace bien Tigre puede ser interesante. La pelota va para Forclaz, se tira al piso, la gana, pero no se pudo levantar y hacerse de la pelota. La recuperó Belgrano. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Juli Garín dice, che, ¿qué problema tenés con la gente que comenta, con todo el respeto? ¿Qué es para Tigre, para hincha de Tigre esto? La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Lateral que favorece a la izquierda. Si no sos de Tigre, podés irte con toda tranquilidad, Juli. Soy Micaela de Fiat y te traigo... Entra en compraisoladeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. La tiene Pacerini, la pierde Pacerini, la recupera Martín Garay. Toca y toca a Tigre, pero no avanza. Le queda otra vez a Lecanda. Abre para el poder de Sánchez Miño. Pisa la pelota, lo tiene Pitín Cardoso. No se anima porque está marcado. La deja entonces para que la vaya tomando Santiago González. La tiene González. Abre a la derecha para Valentín Moreno. Los cachorros se entendieron y avanza. La meten adentro para Gonzalo Flores. Era para Forclaz. Se la sacó sin querer, queriendo el otro cachorro. Y entonces... Sale Belgrano, falta sobre Suárez, tiro libre para el Pirata Cordobés. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. 20 minutos, todavía no llegamos a la primera mitad de este primer tiempo. La pelota la tiene Nicolás Meriano. El lateral la deja para el central Troilo. La tiene Troilo, abre para Moreno. Matías Moreno con el dorsal 40, la tira arriba buscando la Pacerini, saca la Adre, canta, la sacó, la complementó también ahora Santiago González, pero el rebote le queda a Belgrano, se viene el Pirata Cordobés, la mete para Pacerini, pivotea, sale y saca, cruza y sale la contra de Tigre y la tira el matador de victoria. A ver qué hace Forclaz, abre y se viene, ay no, pone la patita más fuerte, pongan la pata fuerte muchacho, dale, vamos, hay que jugársela con todo, se viene. Viene Jeremías Luco, centro de Luco, rebote, córner. Tiro de esquina, sector derecho para Belgrano. Juno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Juno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Tiro de esquina al sector derecho,
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. Tiro de esquina, sector derecho, defienda, Tigre, defienda. Crucemos los dedos. ¡A cruzar los dedos! Que el Chime le sepa explicar cómo defender, che. Atención, con esta va a dar la orden el árbitro Fernando Raparini. Viene el centro, la saca Gonzalo Flores de volea, afuera. La cruzó, la pelota debe estar pasando por ahora por Guido Espano. Se está yendo la pelota. Ahí está, ¿dónde está? Perdimos con lo que vale la pelota, Gonza. Dale, vendemos. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. La tiene otra vez, hay que meter 22-10, es lo que me marca a mí, no sé por dónde irán ustedes. Viene el lateral buscando la pasarina y media vuelta, marcado por Lecanda, rebota en Lecanda, corner. Corner, otro más para Belgrano, que empieza a dominar las acciones. Tigre no encuentra la pelota. Tigre Visión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión. ¡Mamadera! ¡Mamadera! No podemos encontrar la pelota. ¡Ay, ay, 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 ay! No me gusta nada esto, ¿eh? No me chingo. No te chingo, no me gusta nada. Viene el córner, Suárez. Cabeció, no llega Pasarini. La lucha, la corre antes que se vaya y la tiene. Tiene que retroceder, marcado muy de cerca. Ahora por Sánchez Miño. Era Barinaga, centro de Barinaga. Largo, cruzado, pasó a todo el mundo. Y el que la corre ahora es Pasarini. Pasarini de Barinaga y Barinaga de Pasarini. ¿Qué pasó, che? Ahí está, termina siendo lateral para Belgrano. La pasamos jodida en esta, Turol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Turol, garantía y seguridad. Turol, una empresa argentina de fierro. Y recién Barinaga, que estaba de nueve y casi de puntero izquierdo, fue a su sector a la derecha como lateral que es. Recién llegó, respiró, limpia la pelota y va a ser el lateral. Se le acerca Suárez. Está también Jeremías Luco. La pelota para Francisco González Metilli primero. La pierde Metilli. La recupera Tigre y vamos el matador de victoria. Pega con pelota y todo. Lateral defensivo para Tigre. Hacelo, tranquilízate. Para la pelota. Forclaz, no pasa nada. Dale, vendemos. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Probalo, te va a gustar. Ernesto dice, metió mucha mano el Chime y bueno, mantuvo a Moreno, metió a Lecanda y a Santiago González para acompañar al Pitín Cardoso, ¿viste? Le sigue dando la oportunidad a Forclaz y aguantó a Armoa. Por ahora, tantos cambios no, pero algunos muy trascendentes. Ataca Belgrano. Se viene Matías Suárez, marcado muy de cerca por Lecanda. La saca Lecanda, rebota en Suárez. Lateral para Tigre, sector izquierdo de la defensa. Va a hacerlo Sánchez Miño. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open. No... Ataca Tigre, la pelota la tiene Garay, va a entrar al área, sigue Garay. Ahí se demoró, pero claro, no tenía espacio. Se da media vuelta, toca atrás para la posición de Valentín Moreno. La tiene Valentín, dale, cachorro, dale. Anda para adelante, el gambetea, se diluyó lo que pudo haber sido más peligroso. La tiene Garay, la sigue teniendo Garay. Va a dejar la corta, le faltó velocidad a Garay y por ahí la pelota más en profundidad. Pero triangula bien Tigre. Ahí está Moreno para Pitín, otra vez para Garay. La deja para Sánchez Miño. Abre ahora para Forclaz. A ver, esta puede ser interesante. Tienen que enganchar. Se escapa Barinaga. Puede ser, sigue. Se metió mal ejecutada. Ganó el córner. Llegó bien Sánchez Miño. Tiro de esquina para Tigre. Que empieza otra vez a ilusionarme con una pelota parada, por lo menos. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Es ahora, me gusta Matador. Vamos Matadores ahora, porque no lo soñé. Puede servir el centro, ahí está, lo agarraban, rebote 2, ahí está, y no pudo ser, lo agarraban a Nardelli, escapa ahí a Nardelli dentro del área, se abrió demasiado, mandó el centro, rebotó en mediano, corner, tiro de esquina
para Tigres ahora, ¿no? Sí, es sí, ahora. Sí, ¿por qué no es sí, ahora? Sí, sí, por sí, 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 dale, sí, vos confiate, Belgrano, dale. Ahí estamos, tiro de esquina, le va a pegar Forcla. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa, siempre están. Seguinos en Instagram, galletitas frío, ok. Le pega ese Forcla, a cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Y en el centro, ahí está, cabezazo, gol, la saca, la busca Flores, chico. Y cuando cayó, me parece que lo terminó pisando al hombre de Tigre, pero tremendo golpazo se dio también. Bueno, acciones paradas. Van a entrar asistencia, seguro. Dale, vendemos esto con más mensajes. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. Nada, digo, que a Nardelli lo agarraban de la camiseta, ¿eh? Dale. ¿Cuándo van a cobrar eso? Seguramente lo van a cobrar cuando pasen el área de Tigre, carajo, ¿eh? Dios mío, ¿cómo estamos a decirme esta cosa así? Ferca Tigre en Facebook dice, vamos Tigre, vamos, pongan huevo que ganamos. Juan Darío Ávila, aguante Tigre, carajo, los estamos siguiendo desde Coronel Cornejo, Salta, junto a mi hijo Antonio, Juancito, mil gracias, María Alicia Darretigüe y Peirú, oh, no tenés apellido, no lo pienso nombrar de vuelta, María Alicia, vamos Chimi, te tengo fe, dice, claro que sí, vamos Matador, agrega. Cristian Coronel, dale, Tigre loco, esta convención no está dejando la altura de Platense, Chacarita, dale, pongan huevo, dice. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La tiene Ulises Sánchez, toca atrás ante la marca de Armoa, la deja para Moreno, la tira arriba para que se venga otra vez. Barinaga, es casi un delantero Barinaga, la pierde, la recupera, la saca, le canta arriba, saque primero, después vemos si asistimos. Pero el peligro no está más. Dale, hay un hombre de Tigre en el piso. Ya te cuento. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Es Tomás Lecanda que está en el piso, Cuando fue a cabecear en el área, cayó, lo pisaron, lo pisó mal él. No sé qué pasó, pero se quedó. Y ahora es como que está probando la rodilla, Ojo que puede ser complicado. Bueno, aprovecho a pedirte, de buena manera, somos 106 conectados más o menos en este momento, no alcanzo a ver cuántos me gusta tenemos, 26 nomás, una vergüenza. Dale, Mavis, decile vos. Dale, activá la campanita, suscribite al canal, comentá, con buena onda, comentá, si sos de otro equipo anda a otro lado, no pasa nada, me enerva eso, dale, pero pónganle voluntad, gente, sirve mucho el me gusta, los comentarios y todas esas cuestiones, porque luego después te posiciona de otra manera, así que dale, póngale voluntad, póngale voluntad como los jugadores que queremos hacer algo más, dale, vale, vendemos. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Más en mensaje, siguen atendiendo a Tomás Lecanda, le están moviendo la rodilla para ver la estabilidad. Ramiro Masochi. Estamos pagando por lo que votamos. Chau comisión, dice, llamen a elecciones. Y la verdad que no acertaron una en la comisión directiva hasta ahora, Esperemos que se iluminen con el Chimi o no el Chimi, que se iluminen y ojalá tomen la mejor decisión. Es difícil, Ahí está. Calleja dice, dale Matador haciendo el aguanto hoy desde Villa Mancay, Córdoba. Alejo Morán, 27 me gusta. A ver ahora cuánta nada más, che. Qué tristeza me da. Yo quiero más me gusta. A ver cuánto somos, 40 ahora. Bien, fenómeno, gente. Julio Atilio Vázquez, vamos Tigre. Siguen atendiendo, no, ya está, se reanudó el juego, dame uno. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Lucio Descalzo dice, saludos desde Holanda, vamos Tigre, qué genio, Lucio, dale, vamos todos juntos, Leonel Eleuterio, genio, dice vos también. Ahí está Leonardo Eleuterio, Leonel Eleuterio, ahí está, seguía, vamos que todos juntos nos salvamos, papá, eso sí. Sale jugando Tigre, la pelota la tiene Pitín Cardoso, círculo central 20, no
30 minutos ya. La tiene. Abre a la derecha para que la vaya abriendo Lecanda. No, era finalmente Nardelli. Tiro arriba para Gonzalo Flores. Lucha Flores. Ahí luchando palmo a palmo con Nicolás Meriano. Ganó la pelota. Se tira al piso. Gonzalo Flores no pudo interceder. Largo pelotazo buscándolo al jugador Pacerini. Lucha y se tira al piso Lecanda y la recupera el matador de Victoria. Y se viene Martín Garay. Escapa uno. Sigue Garay. Tiene que tocar ahora para Forclaz. La quiso meter para Blas Armoa. Quedó corto. Ni a uno ni a otro. ¡Sale Belgrano! Y la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Ataca Belgrano, no me gusta nada. La tiene ahora pivoteando. Y se equivocó, por suerte, Pacerini. Sale Tigre defendiendo. Más mensajes. Martín Darío Torres, saludos desde Lima, Perú. Vamos Matador, garra y corazón. Liliana Mancilla, vamos Tigre con fuerza. Saludos para Dayana Rocío. Lautaro Morena. Rocío debe ser, ¿no? Dayana Rocío. Lautaro Morena de Tigre, gracias. A vos Liliana, dale, vendemos. Soy Micaela de Fiat y te traigo propuestas increíbles. Entra y basta de Fiat. Deportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Sala Deportes es una pasión nacional. Pelota parada en 32 minutos. Es para Belgrano. Mercedes Ivana Mingo. Hola, Ser. Te saludo por acá y te miro y escucho por YouTube en la tele. A ver si hoy ganamos de una vez. Besitos. Besitos, Mercedes. Ojalá. 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 A crucemos los dedos. A cruzar los dedos. Verónica Mabel Cislin. Vamos, damos todos juntos. Pablo Andrés. Cáceres el dedo. Después pelota dentro del área. Lo buscaban a Jeremías. Luco grita. Taglia Monte. Pelota mía. Y se queda con el esférico. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias. El portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. GBNnoticias.com.ar. Ataca Martín Garay, manda al centro, le va a quedar el rebote a Sánchez Miño dentro del área. Sánchez Miño, Garay, dentro de Garay, ya está. Manda al centro, gana el córner por lo menos. Sí, señor, ganó el tiro de esquina para Tigre. Damos, Tigre, vamos, matado. Dale. Vamos, que no lo soñé. Vamos, Tigres, ahora. Ya lo veo elevándose y si lo hace Lecanda, toma y anota. Va a venir el córner, va a venir el centro. Atención, con eso se agarran de todos lados. Es increíble, nunca cambia. Le pega Juan Sánchez Miño, corrió, llegó, le pegó Cardoso. Y llegó, exigido, es más, como que la rechazó. Y sale Belgrano, la recupera Forclaz, no la recupera, sí la desvía. Sale el pirata cordobés. Uno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Mariana Rey dice: buenas tardes, los escucho desde Gleu, vamos Matador. Y el que faltaba, Juan Andrés Cáceres dice: aguante el Matador, haciéndole el aguante con mi hijo Simón y Cora. Ahí estamos. Alejo Morandi dice, chau Micaela. La única publicidad que tenía, gente, la única. Y que era de la Open, pero dijo, voy por Tigrevisión y listo, ahí está. Pero bueno, ahí estamos, ojalá vuelva. Pablo Nesti, hola Sergio, Pablo desde Villa Adelina, aguante Tigre, vamos, todo la tiene Matías Suárez. Toca corto para que la tenga Luco, arriba, ahí está, y ahora sí para Luco. Cruza Valentín Moreno, y antes que sea córner, la manda a la lateral, bien. Pero sigue siendo para Belgrano. Con el nuevo plan IW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Vamos a ver, Ricardo Fernando dice, pero ¿cómo votaron a este mafioso? ¿No lo conocían? Estos son lobos disfrazados de corderos. La pelota dentro del área, la tiene González Metil, le quedó larga, la tiene... No, Forclaz caía sin infracción, sin embargo, de rebote de acá, rebote de allá. Queda en zona defensiva, sale Belgrano. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Ataca Belgrano, no me gusta nada, Luco. Gol. Jeremías Luco, gol de Belgrano. Leyendo el mensaje de golpe, levanto la vista y veo un embrollo dentro del área.
la pelota que le queda a Jeremías Luco. Y gol de Belgrano. Pacerini le ganó a Nardelli. No pudo Valentín Moreno, el rebote le quedó a Jeremías Luco. Todo lícito, nada para reclamar. Gana Belgrano, Belgrano 1, Tigre 0. Partido parejo para cualquiera, será de Dios. Será de Dios. Sabemos que Pacerini es un tanque arriba, ¿eh? No lo pudo aguantar Nardelli. No lo ayudaron sus compañeros. Gana Belgrano. Y se va a hacer cuesta arriba otra vez. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Lateral para Tigre, ¿qué tiene que hacer? Valentín Moreno. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar. Fabi Flamenco, buenas tardes, Pavón. Toda suerte, Tigre, hoy desde mi laburo en Munro, Ahí está Alejo Morán, ¿qué pasó? Bueno, pero no era por algo del trámite de juego, podía pasar, nada más. Ataca Belgrano, pelota para Suárez, se la sacó finalmente Sánchez Miño. El rebote le va a quedar al jugador Mariano Troilo, que estaba enmarañado en zonas de ataque que no pueden pasar. ¿Qué hacía ahí? El central, dale, vendemos. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. La tiene Barinaga, la tiene arriba. Gol de Belgrano. Ulises Sánchez, gol de Belgrano. Increíble, con qué facilidad. Una pelota puesta frontal. Primero un error defensivo. Queremos salir jugando, se equivocó Moreno. Presionado por un pase exigido. La perdimos. Centro. Terminó siendo un golazo. Es verdad. Pero cuánta endeblez defensiva que tenemos, Con cualquiera de los nombres que se ponga en cancha, Moreno, Lecanda, que son los que están jugando hace poquito, uno la pierde en el lateral derecho y el otro reja las espaldas. Termina siendo un golazo de verdad, pero bueno. Ataca Tigre, está el descuento, a ver qué hace Armoa, se enreda Armoa. Nada, Belgrano 2, Tigre 0. Iba Belgrano para el tercero, no me gusta nada, va, guarda con Suárez, centro mal ejecutado, Tagliamonte se queda con la pelota. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días anticipación, 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Ay, ay, ay. Tranqui, amigo, ya lo vamos a dar vuelta, decía Fer cuando estaba 1-0. Ataca, tira la pelota, va para Gonzalo Flores, hacelo Flores, le pegó Flores. ¡Gol! ¡Vamos que podemos, carajo! ¡Gol de Tigre de Gonzalo Flores! ¡Vamos que se pudo! No era para estar perdiendo de esta manera, si era parejo, carajo. La hizo bien Forclaz, lo habilitó a Gonzalo Flores, cerró los ojos y por fin la pelota pasó entre tantas piernas, no hubo desvío y se metió al palo derecho Ignacio Chico, que no pudo hacer nada, carajo. Hay que despertar así, Tigre, no era para estar perdiendo de esta manera.
porque no había pasado mucho más. Era para cualquiera, carajo, sí. Dos goles de Belgrano que en cualquier momento nos hubieran liquidado. Pero no. ¡Ay, no, no! Tigre reaccionó. Y Gonzalo Flores. Gonzalo Flores llega al gol. Gonzalo, gracias, querido. Y ahora gana Belgrano, pero 2-1. ¡Vamos, Torito, carajo! Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están. Seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. Ataca Jeremías Luco, me hicieron transpirar esto, Ataca Luco, enfrenta la marca de Valentín Moreno, la meten atrás ante la marca de queda para González Metili, centro de Metili. Gol de Belgrano, no, déjense de joder. Déjense de joder, váyanse a cagar todo, viejo, será de Dios. ¿Cómo puede ser que entren tan fácil? No te la puedo creer. No, acá hay que barajar y dar de nuevo en serio, Hay que barajar y dar de nuevo, y cuando digo dar de nuevo, cambiar de mazo directamente. Luco lo enfrenta a Valentín Moreno, centraliza el juego, toca para allá, Cardoso lo acompaña, centro de Metili. Y lo de Nardelli es como para decirle al Jimmy Blengio, que fue defensor y que sabe, sacame por favor. ¡Ay, ay! Lo que nos metió Pipo Gorosito, será de Dios. ¡Será de Dios! Es cierto que Pacerini es un toro dentro del área, pero ni lo pudo mover. Y ahora mete la patita otra vez así. ¡Es increíble! ¡Déjense de joder! ¡La conchita! ¡La conchita! Así no hay técnico que aguante, Increíble. Iba Gonzalo Flores con el amor propio. A ver qué hace, se cae, se levanta. Falta, dice el árbitro. Y deja seguir porque no había pasado nada. Falta sobre Ezequiel Forclaz, cobralo. Se viene Forclaz, dale, cobralo. Sigue Forclaz, sigue jugadorazo. Abrí para Valentín Moreno. Viene el centro de Moreno, ahí está, viene el centro, rebotó. Y la va a buscar ahora. Otra vez, armó. Ahí está, no, de Forclaz otra vez. La tiene Forclaz, va a venir el centro. La quiso meter para adentro, no. Forclaz, Gonzalo Flores, pone el alma, pero después hay algunos jugadores hoy, y el que se equivocó dos veces seguidas fue Nardelli. Qué complicado, gana Belgrano 3-1. Ahí viene el centro de Armoa, rechazó 1-2, tampoco ligamos, pero defendiendo así, no, estamos condenados. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques, te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio, sin ir más lejos. No podían haber aguantado un poco. Ni el golpe del descuento pudimos aprovechar. Ni un minuto pasó. $44.50. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión para el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Jorge Moreira dice, más vale que tienen que traer jugadores que jueguen, no como estos, Ataca Juan Sánchez Miño, va a venir el centro de Sánchez Miño, rebotó en Barinaga, lateral ofensivo. 3 minutos de descuento son los que ha dado Fernando Rapalini. La pelota va, la tiene Sánchez Miño, retrocede, ahí está, va a venir el centro de Garay, a las manos, no, casi se le cuela por atrás al arquero Chico, córner, tiro de esquina para Tigre. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo, como Mapei, tecnología que no se ve, pero está, Mapei, tecnología aplicada para la construcción.
Al arquero le falta 2 años de cocción. Bueno, nos está cocinando a nosotros. Viene el centro. ¡Oh! Sacó Pacerini dentro del área chica y la termina sacando Belgrano. ¿Cómo puede? Le queda González Metir. Y la mete para el cuarto. Son 2 de ellos contra 2 nuestros. No quiero ni ver. Ahí está. Corran rápido en el retroceso. Por Dios, la tiene Luco. Ahí está. La perdió, pero la recuperó Belgrano. Falta, falta. Se equivocó en la conducción Jeremías Luco porque... le hizo la diagonal perfecta. Pacerini, por suerte, no pasó. Zafamos. Sale Tigre, tiro libre en zona defensiva para el matador. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier. Colores que protege. Rosario Guamán Cuya. Sus jugadores están en apuestas deportivas, ¿eh? Y si estuviera Caruso estaría dudando de todo, ¿no? No podemos regalar tantos goles. Ataca Tigre, la tiene Martín Garay. Tiene que hacer un enganche de 2, la hace bien pero la pierde. Se excedió en el lujito y la perdió. La recupera Francisco González Metir y la tira arriba para que pivotee otra vez. Bien Pacerini, pero le gana la posición Tomás Lecanda. El número 3 avanza, abre hacia la derecha para Gonzalo Flores. Pica Flores, engancha, hace un enganche en pivoteo. Ah, Flores, qué bien Flores, falta. Falta Gonza, grande, loco, dale así, pongan huevo como Gonzalo Flores, viejo. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Tiro libre para Tigre, la última, y abran juego, señores. Sería oportunísimo descontar ahora. GM dice, espero que no se le ocurra experimentar con Blengio tampoco. Sería muy arriesgado, GM. Está Sánchez Miño frente a la pelota y Ezequiel Forclaz. Vamos a ver, ¿le va a pegar Forclaz? No. Se aleja Ezequiel. Le va a pegar Sánchez Miño. Da la orden Rapalini, le pegó. Y la concha. La concha. ¡Para que te trae! Un solo hombre en la barrera y le pegó a él. Dejate de joder. Ataca Garay. Va a venir el centro de Garay. González Metile. Corner. Pero el árbitro dice que este es el... final del primer tiempo. Con este resultado. Belgrano 3, Tigre 1. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Sabíamos que el problema... no era exclusivamente del entrenador, y hablo de Pipo. Y estaba claro que Pipo Gorosito ya no lo daba vuelta a esto, y se tenía que ir y se fue. Y teníamos en claro también que ningún entrenador te puede cambiar radicalmente un plantel en poco tiempo. Salvo que cambie el plantel. Y eso no podía pasar. Y es lo que estamos viendo. Uno confiaba en que el Chimi Blengio pudiera revertirlo, pero estamos lejos de eso por ahora. Y Belgrano es uno de los peores equipos como Tigre. Y jugamos de local. ¿Lo podemos dar vuelta? Y sí, porque Belgrano es uno de los peores equipos. Pero Tigre, en eso de ser los peores, hemos aprendido rapidísimo. Vamos a la tanda, volvemos, nos tranquilizamos. Si podemos... y seguimos con la transmisión. Será de Dios. Será de Dios. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas,
hay duda es que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sanan las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigre Edición. Qué golpazo duro, ¿eh? Los últimos 15 minutos del primer tiempo, una trompada al mentón. Está claro que todos nos ilusionamos por el simple hecho de un cambio de entrenador y por alguien sumamente querido. Pero sabíamos que lo que salen a la cancha son los jugadores, ¿no? Y que en este contexto iba a ser complicado, pero uno se ilusiona porque no podemos vivir amargados todos los días. Pero defendiendo así, se puede perder la pelota, pero también los restos de los compañeros no ayudan, ¿no? Primero que Valentín Moreno perdió la pelota porque fue un pase comprometedor. No es que se equivocó de la equivocación misma. No, le dieron un caramelito también. Lo más grave es de Nardelli. Un central. El central tiene que poner, tiene que tener presencia, tiene que matarlo para pasarlo. Y más allá de la responsabilidad o no del arquero, el arquero no te salva una tampoco. O te puede salvar una cuando ya no importa. Cuando las papas queman, el arquero no te la salva. ¿Y entonces qué más podemos esperar? Forclaz, Flores, lo más destacado, por lejos del resto, poco de González, poco de Pitín, Garay, Armoa, todos intrascendentes. Muy difícil así, ¿eh? Va a ser muy difícil. ...3-1 gana Belgrano. No me quiero extender, no quiero hacer un comentario más porque sabés que yo todavía creo que quizás se pueda, porque Belgrano tenía tres. ¿Viste la campaña horrible que tenemos nosotros? Pero la más horripilante de la historia. Belgrano tenía 3 puntos nada más que nosotros, ¿eh? Ahora se va a 6, pero 3 nada más. Porque son tan horribles como nosotros. Y encima mete un mix porque está jugando Copa Sudamericana. Todavía se puede, pero si Tigre no mejora un poquito, si sigue cometiendo estos errores, y si el resto no se contagia de Flores y Forclaz, Flores por el sacrificio, bueno, por el gol en este caso, y Forclaz porque la pide, la juega y la busca y la lucha, si el resto es pasarle y sacársela de encima y no comprometerse con el juego, y si no lo hacen bien, otro partido condenado. Y lo lamento por el Chimi Blengio, porque si esto termina así, van a ser pocos que lo van a apoyar para que siga como entrenador. Lamentable, es así. Vamos a otra tanda, volvemos y repasamos el fútbol argentino que duele. ¿Cómo duele esta temporada, eh? Dios mío.
¡Qué temporada, señor! ¡Qué temporada! La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigre Visión. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. El fútbol es pasión y de Tigre nuestro corazón. Por eso, Tigrevisión Radio te hará vivir la emoción de cada partido del Club Atlético Tigre, como si estuvieras ahí, en la cancha, alentando al matador. Quiero va a dar la orden de Pitana, va Lucas de Hanson. Vamos, Tigre, en busca del segundo. Me gusta, va Hanson. Da la orden de Pitana. Ahí está Luquita, corrió, llegó, le pegó. ¡Gol! Seguí la campaña del club más grande de la zona norte, junto al equipo periodístico Tigre Visión, líder en transmisiones deportivas con la tecnología de última generación. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigre Visión. Tigre Visión. Poca paciencia voy a tener hoy, poca paciencia. Vamos a la placa de promedio, gente. Ahí estamos, salimos de esto que no lo quiero ver más. Vamos a la Copa de la Liga. Se está jugando en este momento. En el entretiempo, Defensa y Justicia le está ganando a Estudiantes de La Plata 1-0, gol de Bogarín. Pero repasamos las dos zonas, dale. Este jueves pasado, ayer, Central perdió de local con Barraca Central. ¿Vos te das cuenta de la campaña que está haciendo Barraca Central? Por menos presupuesto que hemos gastado en esta temporada, podemos ser menos que Barraca Central. Y de hecho somos menos porque Barraca Central está haciendo un campañón de la puta madre comparado con nosotros. ¿Y quién carajo es Barraca Central para no compararse con Tigre? Acá hicimos todo mal y no es por el presupuesto, que obviamente nos favoreció, pero acá se armó el plantel para la mierda. Argentino le ganó 2-1 a Instituto de Córdoba, esto por la zona A. Van a jugar en un rato nada más Huracán River, mañana Talleres Vélez y el domingo Gimnasia Riestra, Independiente Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia con Banfield. En nuestra zona, Lanús, Unión igualaron 2-2. Defensa y Justicia, como te dije, le está ganando Estudiantes 1-0. Tigre pierde de local 3-1 con Belgrano. 2 de Sánchez, 1 de Luco. Mañana van a jugar Boca con San Lorenzo. Central Córdoba con Racing. El domingo, Sarmiento Newell's. Y el lunes, Platense con Godoy Cruz Antonio Tom. No lo quiero mostrar, pero lo voy a mostrar para que nos demos cuenta lo que nos está pasando. 28 de 28. Un partido ganado, 2 empatados y 9 perdidos. Es para pegarse un tiro en los huevos, gente, ¿eh? Y a los que dicen, no, el promedio, estamos bien en el promedio. Fíjate esto. Estamos solamente a 8 de Central Córdoba de Santiago del Estero ahora. Pero mirá la temporada que viene, carajo, mirála. Miren la temporada que viene. Ya estamos. 27.
el último. Hay uno que desciende, que no es Independiente Rivadavia, pero estamos 27 de 28 ya para lo que viene. Tenemos menos de uno de promedio. Imagínate lo que va a ser. Tanda, volvemos y no sé, a pedir el milagro. A pedir un milagro porque Tigre lo dé vuelta. Si vos crees en los milagros, es la única que te puedo tirar como para que haya un poco de esperanza. Tanda, volvemos, segundo tiempo y a seguir sufriendo. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Ever Ready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Ever Ready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida, Ever Ready. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sanan las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga... Todo preparado para el complemento. Son 45 minutos para dar la cara, gente, Va a mover Belgrano el árbitro Fernando Rapalini, dando las últimas indicaciones, chequeando todo. No sé si hay modificaciones o no. Vinieron de la tanda tan rápido que no veo si hay o no modificaciones en Tigre y en Belgrano. Si ustedes saben, me la van contando porque se me complica a mí estando solo acá, Va a comenzar. Ahora sí. Comienza el segundo tiempo y lo vas a vivir con el relato matador de Sergio Daniel Pavón y junto a todo el equipo Tigrevisión. Pelota en movimiento, últimos 45 minutos de este partido que va a ser trascendental porque esto ya es insufrible. Y ya no hay más esperanza, no, ya no está Gorosito. Ataca Belgrano, la pelota para que la tenga Pacerini. La mete para Rojas, ahí engancha, le va a pegar Suárez. Entra al área, mandó el centro, rebotó en Sánchez Miño. El rebote le queda a Barinaga antes que se vaya. No, la dejó salir efectivamente porque era para Belgrano. Lateral ofensivo al ladito de Banderín del córner. Dale, vendemos. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Jorge Moreira dice, más vale que tienen que traer jugadores que jueguen no como estos, Ahí está la pelota dentro del área. La tiene Pacerín, le queda González Metín, la pisa, la saca como puede la defensa de Tigre y sale jugando el matador de Victoria. Por el sector izquierdo. Ahí la tiene el jugador Martín Garay. Escapa, avanza, rapidito sigue Garay, mete un enganche, dos, pierde la pelota porque no tenía pase, quiso gambetearse, le arrimaron. Más es más.
poder sacar la pelota y entre tres le sacaron la pelota. La recupera Tigre ahora, la tiene Belgrano, la busca Pacerini, no lo sacó Tomás, le canta con firmó bien. Che, no hay modificaciones, ¿no? Dame uno y chequeo. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Bueno, no veo que haya modificaciones, ¿eh? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? La pelota la tiene ahora Tigre con el Pitín Cardoso, círculo central. Toca corto para que le quede la posición a Santiago González. Abre a la derecha para aquí. Avanza y se venga ahora. Falta sobre Valentín Moreno. Cobrala. Retrocedió. Tuvo que jugar al poder de Nardelli. Toca para Lecanda. Sale Tigre. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias. El portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. Pelota dentro del área, la busca Gonzalo Flores, la lucha con el jugador Meriano, sigue Flores, retrocede, quiere enganchar, hacer que sale alguien, sean solidarios, sigue luchando Flores, va luchando, se cae, se levanta, la pelota pica, retención de algunos, retención y va a cobrar para favor de Belgrano, seguramente es así. ¿Y qué van a cobrar? ¡Tomátila! Es obvio que iban a cobrar eso, es lo más fácil. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radiocomunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. 3 minutos del complemento. Está mostrando y estoy chequeando. Hubo retención, pero hubo tantas cosas también en esa jugada. El día que todos se cobren, habría penales por todos lados, pero no los hay. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. La saca de cabeza Pitín Cardoso, toca para la posición de Forclaz, la pierde, la recupera, otra vez Belgrano con Barinaga por el sector derecho, va trasladando y avanza, mete el taco para Francisco González, Metile, lucha Metile, la pierde, la recupera Sánchez Miño, la tiene que sacar, la tira arriba para el poder de Blas Armoa, puntea, la deja para Santiago González, la tiene González, la deja corto para Pitín Cardoso, va a tocar para la posición nuevamente para que salga Sánchez Miño, tira Sánchez Miño, arriba para el pivoteo de Armoa, la pierde, era Forclaz, sin embargo, uy, si pasaba ese taco de Pacerini, sí, solo Suárez, pero no, la sacó Valentín Moreno, tiró arriba para Gonzalo Flores, se caía, falta, sí señor, tiro libre para Tigre, fue de Troilo, va para el matador. Televisión Radio, la transmisión, siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. La tiene Garay, la deja para Sánchez Miño, nuevamente para Garay en tres cuartos de cancha, sector izquierdo, sigue Garay, busca compañía, retrocede, abre a la defensa a la posición de Nardelli, la deja para Valentín Moreno, tiene que tocar para Santiago González, primero para la posición ahora de Garay, la tiene Garay, viene el centro de Garay. Ay, ¿para qué te trae? No hay ideas, le quedó a Chico, sale Belgrano. Máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. La va a sacar el arquero, Chico. Puso la pelota en movimiento y la saca con un largo pelotazo buscando la Pacerini. Salta, le canta, le erra, la dejó pasar. ¡Ay, Dios mío! Le quedó el arquero Tagliamonte y sale jugando con Nardelli. Vamos a cruzar los dedos, gente. Busquemos el milagro. ¡A cruzar los dedos! La tiene otra vez el Pitín Cardoso, el capitán de Tigre toma la lanza, busca compañía y abre para la posición ahora de Sánchez Miño. Para Sánchez Miño, pisa, busca, la va a dejar otra vez para Pitín, no, abre para Forclaz, la tiene, no es Forclaz, es Santiago González. Ahí está, la tiene González, la deja para que venga Nardelli, le pica Valentín Moreno, la pelota va para Moreno, tiene que enganchar y escapar, sigue Moreno, se interna del área, bien Valentín, atrás para Armoa, le queda el rebote, Armoa le pegó, rebotó. Rebotó en la maraña de hombres del Pirata que estaban ahí revoloteando. Le queda Nardelli, la deja corta otra vez. Se para Garay para Nardelli, centro de Nardelli pasado. No. Ay, ¿para qué te trae? Mal el centro. Saque de arco para Belgrano. Un jugador en el piso del Pirata. Harán tiempo. Es para el conjunto cordobés. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés? Alfajor La Recoba, un placer para tu paladar. La Recoba, probalo, te va a gustar.
Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio. Estamos a través de Tigrevisión, ok, para Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Y también a través de Multimedio, Tigrevisión y TikTok. Estamos en todas las redes sociales en esta temporada que realmente nadie podía decir que, ni siquiera nosotros, ¿no?, a algún club le pueda pasar la situación que estamos pasando nosotros. El partido está detenido. Leo algunos mensajes. A ver. Si alguno cree que descender es lo peor que nos puede pasar, está muy equivocado. Lo peor que puede pasar es ser Sociedad Anónima y dejar de ser un club de socios. Prefiero estar en la B y no que Tigre se llame Tiger, dice Fernanda Bigliaccio. Pero una cosa no implica la otra, Fer. No se trata preferir descender para no ser una sociedad anónima. No tenemos que ser una sociedad anónima. Y lo hemos demostrado que haciendo las cosas bien, podríamos ser un socio, un club de socios y estar en primera y luchar cosas importantes. No es una o la otra. Balu, hola Sergio, de verdad admiro la garra que le pones a este desastre con estos jugadores. Fracasa hasta Bardiola, dice. Abrazo, y no me bajes los brazos, carajo. La salida de Massa del poder no se está sintiendo. Y viste. Y es así. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la Open 99.3 FM. Bueno, siguen atendiendo a un jugador de Belgrano que no identifiqué, ya se levantó y hay cambio en Tigre. Dos. Licanda sale. O lo cambiaron. Tres cambios mete Tigre. Sale Santiago González. Entra Gonzalo Maroni. Va a entrar Juan Cruz Esquivel. Y entra Ortega. Sale Valentín Moreno también. Y sale Armoa. Bueno, Lecanda solamente fue a recibir órdenes del Chimi Blengio. Perfecto, bueno, ahí están las modificaciones en Tigre, dale, vendemos. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Cambio Belgrano, entró Longo también. Habrá salido el Chino Rojas, digo, hombre por hombre, ya lo estaré chequeando. Ataca Belgrano, guarda con Pacerini, la saca Lecanda. La sacó Lecanda casi como último recurso cuando, si la pelota le llegaba a Pacerini, enfrentaba a Tagliamonte. La pelota no se fue, entonces la recuperó y la sacó con un largo pelotazo Sánchez Miño. ¿A dónde? ¿A nadie? ¿A dónde? El lateral para Belgrano. Pipas, free chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están, seguinos en Instagram, galletitas Trío, ok. Somos Tigrevisión Radio, estamos en GBN Radio, estamos a través de las redes sociales Tigrevisión, ok, para Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Y también a través de lo que es Tigrevisión, Multimedio Tigrevisión. El que salió es Ulises Sánchez, me pareció, Me pareció. Bueno, cualquier cosa sepan disculpar. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Lateral que hace Belgrano. ¿Con quién? Con Mediano. Ahí está, no era Mediano, era Barinaga. Por este sector la deja para Pacerini. Rebota en Lecanda, córner. Tiro de esquina para Belgrano, que está controlando el partido como quiere. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil.
tiro de esquina, está Suárez en el área. Le va a pegar González Metili, dorsal número 24. Va a pegarle por ese sector, 11 minutos 20. Tenemos que reaccionar, vamos Tigre, que se puede. O por lo menos hay que pensar que se puede. Viene el centro, sale Tagliamonte, se queda con la pelota. Caía en la humanidad de Pitín Cardoso y sale Tigre. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. La tiene Pitín Cardoso, la deja para el poder de Tigre y se viene el matador de victoria. Vamos, matador, la tiene Gonzalo Moroni. Abre para la posición de Sánchez Miño. Tiene que mandar el centro Sánchez Miño otra vez para Moroni. No, la deja para Garay, la tira arriba para Sánchez Miño. Pica y se va, picó y se fue efectivamente. Faltó precisión, saque de arco para Belgrano. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. 12 minutos y me estoy pinchando. No vemos reacción, Viste que te dice, bueno... Siempre los primeros 15 del complemento en esta situación en la que estaba Tigre va a salir con todo. Esperemos que todavía lo logremos. Ahora vamos a ver con los cambios. Vamos a darle 15 minutos más con los cambios. Los tres juntos. La tiene Gonzalo Flores. Retrocede con Sánchez Miño. La deja para que la tenga Garay. Va a tocar para Gonzalo Flores. Rebotó. Lateral para Tigre. Zona ofensiva. Tres cuartos de cancha. Lo hace rápido Sánchez Miño. La deja para Juan Cruz Esquivel. No. Ahí está. Y se viene Gonzalo Maroni. Rebotó en uno. Rebotó en dos. Le queda Pitín Cardoso. La tiene que tocar para Garay. La pelota va más allá para Gonzalo Flores. Sector izquierdo. Gonzalo Flores retrocede con Sánchez Miño. Va a dejarla corta para que la tenga Pitín Cardoso. Tres cuartos de cancha. Le va a pegar. No. No se anima. A ver qué hace. No encuentra los espacio, abre hacia la izquierda, hacia la derecha, no se anima, no tenía nada para jugar. El rebote le va, tiene Gara, ahí le puntearon la pelota, sí, es para Tigre por suerte, lateral para el matador de victoria. Humedad en techos y paredes, se pinta con Plastiprende Premier, Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Lateral que tiene que hacer Sánchez Miño, la tira para que la tenga media vuelta, ¿de quién? De Flores, la deja, ahí está, era Gonzalo Maroni, tocó para Forclaz, abrió y esta puede ser interesante, viene Nardelli, le va a pegar Nardelli, ahí está, pegale, le pegó, rebotó. Rebotó en su marca, le queda otro rebote, le pegó, uy, afuera, afuera, lindo remate de Forclaz, saque de arco para Belgrano, presionemos, ahoguemos al rival, pongámosle voluntad, hagamos de cuenta que nos importa, carajo. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas, www.tigrevision.com.ar. Me quedé con tantos mensajes sin leer. GM con 2.50 armaron un equipo de la primera B. Poder y guita, el fútbol de hoy. Coincido. Sebastián Gómez, ni para la primera B pueden jugar estos jugadores horribles. Y pareciera que no, ¿no? Pareciera que no. Ataca Belgrano. No me quedé porque la tenía Luco. La pierde, la recupera Martín Ortega. Retrocede Ortega. Va a tocar para la posición ahora de Nardelli. Arriba. La corre Esquivel. Saca como puede Troilo. La tira a dividir. Complementa Lecanda. Salta Gonzalo Maroni. Y ya la tiene Belgrano, que vuelve a dividirla. Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. La tiene otra vez Barinaga. Toca corto para la posición de Roja. La deja y la tiene Paserini, toca para González Metilli, hace rebotar la pelota en Pitín Cardoso, lateral ofensivo, tres cuartos de cancha, sector derecho para Belgrano. Cuando necesites informarte, GBN Noticias, todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte, política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más, gbnnoticias.com.ar. La tiene Gonzalo Maroni, pivotea, retrocede, busca compañía, la tiene Gonzalo Flores, lucha, que te lucha y mucha lucha, poca claridad. Falta un poco de fútbol también ahora, Juno Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Juno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. La tiene Nardelli, toca para Cardoso.
todavía en campo de Tigre, todavía sin pasar tres cuartos de cancha, o sea, del primer cuarto de cancha de Tigre en zona defensiva. Dale, dale que se puede. Vamos a buscar el descuento para soñar. La tiene Pitín Cardoso, el capitán de Tigre. Abre para que suba por el sector izquierdo. Sánchez Miño, corre Sánchez Miño. Llega un poquito lento. Le queda Gonzalo Maroni. Va a tocar para Cardoso. Gonzalo Maroni se cayó, Maroni, ¿no? ¡Para que te trae! Y generó la contra. Patinó Maroni. Se viene la contra de Belgrano. No me gusta nada. La tiene Matías Suárez. Busca Pacerini. Viene el centro. ¿Para quién? Para nadie. Porque saca Gonzalo Maroni. El mismo. Por lo menos la corrió. Por lo menos la buscó y la recuperó. Con el nuevo plan IDW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Y se viene Juan Cruz Esquivel, puede ser interesante, tócalo para Flores, ahí está Garay, no, la puta que lo parió, Garay. Ay, cómo pifió esa pelota, no te la puedo creer, no, tampoco esta. No, 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 es increíble, perdón, insulté, mil disculpas. La hizo perfecto. Esquivel la dejó para Garay. La pifió. Pegale al arco, Garay. Dios mío. ¡Ay, la concha de Loma! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá mía! ¡Filmame esto, Néstor! ¡Néstor! ¡Filmame esto, por favor! ¡Uy, Dios! No te la puedo creer. Era para el descuento. No sé si vamos a tener otra más, No sé si vamos a... ¡Ahí está ahí, Gonzalo Flores! Con el arquero chico que lo gambeteó casi dentro del área chica, increíble. Y se viene Pacerini, la saca como puede, le canta y se queda con la pelota el arquero. El arquero Tagliamonte, no, 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 el descuento, estaba el descuento, gente, qué pena. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. La pelota le queda a quien, a Gonzalo Metiles. La tira arriba buscando la posición de Pacerini. Lucha Pacerini, le deja para que Gonzalo Metiles enganche. Sigue Pacerini, Pacerini abrió. Suárez, Suárez, no quiero ver, no quiero ver. Va a venir el centro de Luco. Un enganche, dos, Luco, Luco, Luco. No sabe qué hacer, le dejó para Matías Suárez. Va a venir el centro de Suárez. Le pegó al arco Suárez. Volaba en cámara lenta Tagliamonte, la pelota salió cerquita, pero era difícil que lo meta. Pero viste, viste. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Héctor Delgado dice, qué mal estamos, pero somos Tigre, en las malas mucho más. Sí, sí, pero no me gusta lo que estamos viendo, Ahí está Gustavo Flores, Garay, la pulga en la oreja. El cuervito dice, no puede, no se puede creer, la puta madre. Ahí estamos, Ahí está, Gonzalo Méndez Río, cambio en Belgrano, entra Lencioni, se va el Chino Rojas. Entra Heredia. Ya te digo cuál es el otro que sale, dame uno. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Próbalo, te va a gustar. Calculo que será Suárez, ¿no? No lo veo, Matías. Bueno, cualquier cosa me avisan. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11 5605 5941. 11 5605 5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la UPER 99.3 FM. Gracias, Sebastián Urraca Barberito, efectivamente. La pelota la tiene Tigre, David Ortega. Ahí va a llegar al fondo Martín Ortega, un enganche, no, mandó el centro, rebotó, no, rebotó nadie, se quedó con la pelota, la requiero. Ignacio Chico, apuremos a Belgrano, aunque sea, apurémoslo con sangre, con garra. Ya sé que estamos jugando mal y eso no lo vamos a cambiar, pero hay que ir a buscar todo por el descuento, no podemos perder de esta manera. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación, 30% de descuento, y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Gonzalo Méndez Río dice, Dani querido, saludos desde Salta, acá sufriendo como cada partido. Despacho Basile dice, escribe la C, no sé qué quiere decir. Y Gonzalo dice, justo que hoy descanso del laburo, no podemos disfrutar de una alegría, ¿sabe que no?
Va a ser un 20-24 agitado con estos muertos jugando. Va a ser complicado. La tiene ahora y sale jugando Matías Moreno atrás para el arquero Chico. La tira a cualquier parte. La pelota no sale y la tiene Luco. La pierde Luco, la recupera Tigre. Viene. Viene el matador de victoria. Ahora, ¿quién la tiene? Y la tiene Gonzalo Maroni. Avanza Gonzalo Maroni. La deja para Ezequiel Frocal, que comete una infracción. Tiro libre para Tigre. Frontal muy lejos, pero tiremos al área por lo menos. Pipas, free chips, frolitas, peponas, galletitas Trío en tu mesa. Siempre están. Seguinos en Instagram. Galletitas Trío, ok. Gonzalo Maroni la deja para Pitín Cardoso. Abre a la izquierda para que la tenga Sánchez Miño. Centro Sánchez Miño. Centro Sánchez Miño. Será de Dios. No me quemes. No lo quemes. No lo quemes. A ver, otra oportunidad, Sánchez Miño. La pelota le quedó a él. Toco para Martín Garay. Por izquierda sigue Garay centralizando el juego. Manda el centro. No, cambio de frente. Lindo, hermoso para que se venga Garay. Toca para Forclaz. Forclaz para Garay. Ahí está. Le quedó a quien, a Juan Cruz Esquivel. La quiso meter para Garay. Y la pelota la tiene Belgrano. Y se viene Belgrano y no quiero ver nada. Y la tiene Pacerini, no la pueden agarrar. Es increíble. En este caso, ¿quién fue? Se viene Belgrano para el cuarto. Sánchez Metilli la mete otra vez el taco. A ver qué hace. Entra al área Metilli y le pegó. Qué de arco para Tigre. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Recién Heredia metió el taco, Sánchez Metilli queriendo mostrar toda la clase que tiene, la quiso colocar. Entró Mateo Cáceres en Tigre. Se fue Forclaz. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. La saca Tagliamonte a campo arriba, la busca Gonzalo Flores, se dejó anticipar y cabeció Troilo. La tiró arriba, le queda Jeremías Luco, retrocede con la posición de Meriano. Arriba Meriano, se viene Belgrano, saca Licanda, perdón, Nardelli. La tiene Nardelli, la sacó a cualquier parte. Es para Belgrano. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Lateral que tiene que hacer lentamente Nicolás Meriano. Se le acerca Heredia, pero la pelota va para Luco. Entra al área, escapa. No llegó a pasarlo a Nardelli, que sacó al lateral. Avanzó 10 metros. Avanza Belgrano. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. Nuevo lateral, 10 metros más adelante para Belgrano. La hace Meriano, la deja para Pacerino, otra vez para Meriano. La mete para Barinaga, le pegó Barinaga. ¡Afuera! ¡Afuera! Controlada por el arquero Matías Tagliamonte. ¿Controlada? Sale Tigre. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprende Premier. Plastiprende Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. 24 minutos 30. La saca Tagliamonte. La única situación de gol de Tigre en el complemento fue la pifiada de Garay en franca posición de remate al gol. Dentro del semicírculo del área grande. Sin nadie adelante más que el arquero. Pero no hicimos más que eso. La tiene Pitín Cardoso. Tocó atrás para Tagliamonte. La tira campo rival. Pasa y supera a todo el mundo. Pero había falta sobre Valentín Moreno. Perdón, Matías Moreno. Es para Belgrano. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Era Troilo al que le cometían la infracción. Habla el Chimi Blengio. La bronca que debe tener el Chimi. La impotencia del Chimi Blengio. La tiene Gonzalo Maroni, escapa Maroni en 1-2, sigue Maroni, la hizo bien, va a caer adentro del área, tirato aunque sea, y la pierde y termina cometiendo infracción. Se le complicó a Gonzalo Maroni, pero por lo menos está intentando avanzar, gambetear y buscar. Es el momento de hacer algo así y no pases intrascendentes.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Ya tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. Daniel Ferreira dice, como 1983, este año si seguimos así, se van a romper los carnet. Sergio Flori, el amigo, dice, esto no tiene remedio. No tiene solución. Buen laburo, tocayo. Abrazo grande, colega. Empezamos, trabajamos juntos mucho tiempo. Se radicó en otro lugar. Volvé, volvé. Aunque lo vi el otro día con el amigo Gustavo Bassi y Diego Rossi, recordando la época de Tigre en ascenso. Dale, vendemos. La verdad, me estoy pinchando, che. Cuando necesites informarte, GBN Noticias. Todo está en GBN Noticias, el portal digital de Zona Norte. Política, actualidad, deportes, espectáculos, cine, tecnología y mucho más. gbnnoticias.com.ar. La tiene Pitín Cardoso, Círculo Central, el capitán de Tigre abre el juego. La pelota le queda otra vez, vamos Tigre. Vamos a ver, la tenía Mateo Cáceres, abre para... Ay, no, no podemos avanzar, la tiene Gonzalo Maroni. Bueno, lucha, pelea, busca, es otra actitud, por más que se caiga. Había cobrado infracción, pero el árbitro dice que fue lateral. No sé, más cambios en Belgrano. ¿Cuántos minutos van? 27-30. Una Comunicaciones, 25 años de experiencia brindando soluciones en sistemas de radio, comunicaciones y seguridad electrónica. Visítenos en unocom.com.ar. Una Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Entra Palavecino, sale González Metilli. Y entra Matías García. Muéstrenme la cámara, por Dios. Sale Luco. Con el nuevo plan IBW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu Amarok con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Informate más en autoahorro.com.ar. Bueno, ahí estamos, Los cambios hechos, 28 minutos, pasan los minutos y todo sigue igual. Tigre Visión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión. Walter Gómez, gracias a la dirigencia y Pipo por traer estos muertos. La tiene Pitín Cardoso. Avanza Cardoso, casi en tres cuartos de cancha, zona central. La deja para que venga el centro de Sánchez Miño. No, abrió más a la izquierda para Martín Garay. Pisa, busca, anda al centro, lo rebotaron. Ni mandar el centro. Diga que ya la recuperó Tigre. Pelota que la va a tener Nardelli. Sale jugando el matador de victoria. Intentemos a cruzar los dedos, pero... Turol, máquinas y herramientas para la construcción, industria y comercio. Turol, garantía y seguridad. Turol, una empresa argentina de fierro. Le queda a Sánchez Miño. La deja para el poder de Lecanda. La tiene que abrir hacia la derecha en zona defensiva para Nardelli. Toca corto para Mateo Cáceres, la deja para Ortega, rebotó en su marca, lateral para Tigre. Atención, ya está en tu kiosco alfajor La Recoba, choco negro, choco blanco. ¿Cuál querés, alfajor La Recoba? Un placer para tu paladar, La Recoba. Próbalo, te va a gustar. Casi 30. Daniel Ferreira dice, asamblea urgente. Daniel Luis busca, no es fácil subir, He visto Tigres horrendo, pero este es campeón. Yo al segundo partido titulé uno de mis videos. Ataca Tigre en el centro de Sánchez Meño. Salta Flores, rebotó y la sacó como pueda. Les decía, titulé uno de mis videos el peor Tigre del regreso a primera. ¿Para qué? Cuando viene Belgrano para el cuarto, Pacerini, gol. Gol de Belgrano. Lucas Pacerini. Se veía venir. Era predecible. O este muchacho es el Van Basten cordobés. Es el Batistuta del Pirata, o nuestros defensores hacen todo lo posible para que nos vayamos a la besa. Menos
menos convicción en la marca no se puede tener. ...4-1 gana Belgrano. Y quedan 15 minutos más, ¿eh? Lamentablemente con este resultado... A buscar técnico urgente. Y está Belgrano para el quinto. Falta de Cardoso, amonestado cuando entraban al área. La televisión muestra al Jimmy Blengio de brazos cruzados. Muestran a la gente indignada. Me imagino los cantos. Tarde reaccionamos, ¿eh? Con este tigre herido de muerte, tarde reaccionamos. Aunque es cierto, si se hubiera reaccionado antes, tampoco se hubiera modificado mucho porque el daño ya estaba hecho. Belgrano busca el quinto. Vaya uno a saber y qué carajo me importa quién le pega. Saque de arco para Tigre. Hacé que tu marca llegue más y a miles de oyentes, potenciales clientes. Envíanos un WhatsApp ahora al 11-5605-5941. 11-5605-5941. Y nos pondremos en contacto con vos. Publicitar es llegar más con la UPE 99.3 FM. La tiene Matías Palavecino, ataca Palavecino, la meten adentro otra vez. Cruzaron entre Lecanda y Nardelli y sale jugando Tigre. ¿Con quién? Con Mateo Cáceres. Avanza por el sector derecho Mateo. Retrocede, busca compañía, no sabe qué hacer y tiene que tocar corto. No, tuve que jugar para atrás porque no se la había nadie. La tiene Garay, más atrás para Nardelli. Sí, sí. Y sí, está liquidado el partido. Llegó la promo 30-30 de Flecha Bus. Comprando tus pasajes con 30 días de anticipación. 30% de descuento y comprando por app 10% adicional. Flecha Bus te da más. Tenés razón, Sebastián, no podemos pedir al técnico porque los jugadores son horribles, pero esto al Chimi lo condena, ¿eh? Esto al Chimi lo condena y sabe que nosotros vamos a sufrir tanto para traer a un técnico ahora. ¿Quién carajo va a querer agarrar a este equipo? ¿Qué técnico en su sano juicio va a querer asumir como técnico ahora? Por algo le pidieron al Jimmy que se quede. Salvo que se junte con alguien de peso. Que Suárez dé un paso al costado y que las negociaciones se encargue a alguien que sepa. Y si sabe o no sabe, no importa. El tema es que sea alguien con peso específico. Suárez no es nadie en el fútbol. Ni como dirigente de club. Para convencer al futuro técnico que vamos a gastar determinada plata y que así sea. Y
Es cierto que habrá muchos que van a querer agarrar Tigre. Y sí, estamos en primera, carajo, tenemos un club de historia, de tradición futbolística. Somos algo en el fútbol argentino, ¿cómo no va a haber técnicos que quieran agarrar? Pero los técnicos importantes, los de carrera, de eso digo, ¿quién va a venir a buscarnos? Y ahora publicaron un cartel de que se empiezan las obras. Que poner un cartel no significa nada, ¿Redoblaron la apuesta con respecto a eso? ¿Y si efectivamente lo van a llevar adelante? Olvidémonos de tener un plantel competitivo. Y en este contexto, y con estos jugadores, olvídate. Estamos condenadísimos. Habría que buscar un técnico de esos. Caruso no. No va a ser porque primero que no quiere. Pero un técnico que conozca el paño mirando jugadores medio pelo. Porque si la guita la vamos a poner en el predio, no vamos a poder tener grandes contrataciones. Pero un técnico que sea capaz, como Caruso en su momento, de traer jugadores desconocidos e ignotos y poder hacer un equipo. Y un equipo competitivo. Copriva, me dicen acá. Yo no, la verdad que no miro para abajo, nunca miré para abajo. No, sí, Caruso está peleado, aparte no quiere. Y también la relación con el hincha de Tigre está bastante desgastada. Pero tiene que ser alguien con esas condiciones, que con 2.50 te armen un equipo que la luche, que la pelee, que sea ordenados al menos. Pastry chips, frolitas, peponas, galletitas frío en tu mesa. Siempre están. Seguinos en Instagram. Galletitas frío, ok. Me cuesta seguir al relatando el partido porque ya está recontra liquidado. No le puedo poner emoción a algo que no lo tiene. Y si tengo que hablar de emoción en este momento, es la mía. Me dan ganas de romper todo. Ataca Tigre, busca el descuento. Corner. Pero con eso no hago nada. Voy a revolear la computadora, no tengo otra. Yo no sé nada de fútbol, Cristian. Y ese es el tema. Que hasta lo que se jactan de saber de fútbol, no es tan fácil. Porque esto me lo decían, ¿no? Tengo un amigo cordobés que me decía, van a buscar a Farré, si hizo un desastre este año en Belgrano. Y decime qué técnico libre puede venir a Tigre
sin contar en sus saberes fracasos rotundos en otros lugares. Todos fracasaron. Ahora es alinear el planeta. Alinearse los planetas porque no dependemos de un buen técnico. En ese contexto, ¿no? Un técnico que, más allá del nombre, logre conformar un plantel que responda y que pueda dar otra imagen, por lo menos. Y no dar esta sensación que estamos vencidos. Porque el segundo tiempo de Tigre, esa fue la sensación que dio. Que ya estaban convencidos que en la puta vida iban a poder remontar este partido. Por lo menos se dieron cuenta. Comprá desde la comodidad de tu casa en Grupo Marques. Te llevamos el producto que necesitas. Ingresa a grupomarques.com.ar y entérate de todas nuestras ofertas. Grupo Marques, precio y servicio sin ir más lejos. Y Alemán, ¿por qué no jugó? Mientras Belgrano busca el quinto. Pedían penal, no se lo dieron. No fue por otra parte. Se lesionó Alemán. No sé qué problema, se le reencarnó la uña, no sé. Da la imagen que no se la bancó porque sabía que iba a ser el centro de... el centro de la descarga de la gente. ...43 minutos, esto no da para más... esperemos que no adicione nada el árbitro. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento... si hay movimiento, hay Móvil. Y la mayor bronca es que el Chimi se tenga que comer esto... porque después de hoy, ¿quién va a pedir al Chimi Blengio? Y vos me vas a decir, ¿qué pudo haber hecho el Chime en una semana? Pero la gente es así. Ganás, te aman. Perdés, te odian. Y si no tiene chapa, como no la tiene el Chime, como entrenador de primera, digo, ¿no? Porque como querer esto, como ninguno. Y aparte el hecho concreto que fueron a buscar a Ferri, estuvieron a punto de contratarlo, decir que no era opción el Chimi Blengio. Por eso yo le decía en un par de videos anteriores que si el Chimi Blengio tenía ganas de seguir, tenía que sacar 9 de los 9 o por lo menos ganar y 1, empatar 2. No perder. Y menos como está perdiendo hoy. Obvio que no tiene la culpa de nada. Es complicado. Los jugadores están entrenadísimos. Uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo. Como Mapei, tecnología que no se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Se va acabando el partido. 45, tiempo cumplido. Pintura Premier presenta su revolucionario látex sílice diseñado especialmente para frente e interiores. El látex sílice de Premier, colores que protege. 2 minutos de descuento. Humedad en techos y paredes. Se pinta con Plastiprem de Premier. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. Tengo poca paciencia. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar. Sebastián Urraca Barbeito. No voy a ver al Chime por agarrar un equipo así.
Y que la crítica al Chimi no va a ser por lo que pasó hoy, sino por lo que puede hacer para resolver este gran problema que tenemos. ¿Cómo hubiese gustado al Chimi agarrar un equipo competitivo? Final del partido. Con este resultado, Belgrano 4, Tigre 1. Y lo acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Se acabó. Más de lo mismo. Con el agravante que siguen pasando la fecha. Vamos a la tanda, volvemos, cerramos la transmisión. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Everready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Everready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con Everready, todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Everready siempre estará. Con duración y potencia y siempre frescas, una pila de vida te darán. Una pila de vida. No hay dudas que hoy valoro mucho más lo que me dio confianza siempre. Para mí la farmacia del barrio es clave. Ahí descubrí a Dermicina. Me la recomendó Silvia, que es mi farmacéutica, que es una genia. Te quemás, Adermicina. Te cortaste, Adermicina. Una cicatriz, Adermicina. Tenés un granito, Adermicina. Mis hijos se paspan, Adermicina. Es mágica. El poder de Adermicina está en la eficacia curativa de sus activos, que sana las lesiones más comunes de la piel. Mientras tenga Adermicina en mi casa y a Silvia en la farmacia, estoy tranquila. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Tigrevisión. El daño está hecho. El daño que le hicieron a Tigre está hecho. El daño que le hicieron Suárez y Gorosito está hecho. Va a ser muy difícil poder sacarnos de encima este gran problema que tenemos. De este plantel de los peores de la historia de nuestra institución. Obviamente para una primera división, ¿no? Quizás estos mismos jugadores en una primera B la rompen, qué sé yo. Pero para primera división, uno de los peores. Era muy difícil tener otros resultados con el mismo plantel. Lo decíamos que se precisaba un cambio porque Gorosito demostró que no podía, pero en nuestro interior sabíamos también que no iba a ser posible un cambio, sea quien sea
el técnico que venga. Imposible. El tema y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta semana la comisión directiva redobló la apuesta de la construcción en el predio, o las tierras, el centro deportivo, llámalo como quieras, haciendo entender que está firme eso y que se va a poner la plata que se prometió ahí. Y yo no sé si esa plata va a alcanzar para hacer los trabajos que se tenían en mente hacer en el centro deportivo y además traer jugadores que van a tener que ser muchísimos para armar un plantel competitivo de verdad. Porque este plantel no es competitivo, es participativo, juega, participa en el torneo, no compite. Los números están en rojo. Ya empezamos a tener que mirar el promedio de este año porque nos estamos acercando a un ritmo vertiginoso a las últimas posiciones. Ya empezamos a ver que el promedio para la temporada que viene ya estamos casi último. Si Independiente Rivadavia suma unos buenos puntos, quedamos último también ya en la tabla de promedio para la próxima temporada. Y ojalá lleguemos a la próxima temporada. El daño está hecho. La conformación de este plantel nos está arruinando. Y no solo a futuro, ahora. En este momento estaríamos descendiendo, pero hablar de eso cuando falta todo un torneo sería una locura, pero es un dato real. Hay tiempo. Está la decisión. ¿Está la plata? Si está la plata, ¿se va a hacer para el predio o se va a destinar al plantel? Dura encrucijada de los dirigentes. Porque es inentendible cómo se llegó a esta situación. Mirá que hay planteles con bajo presupuesto, ¿eh? ¿O vos te pensás que, yo no sé si Tigre es el de menor presupuesto de toda la categoría? ¿Cuánto más puede gastar Barraca Central? Y digo Barraca Central porque la está rompiendo en el torneo. Porque más allá de las ayudas que le pueden dar y demás, vos lo ves jugar en la cancha y te das cuenta que son muchísimo mejores que la media del fútbol argentino. Se tomaron malas decisiones, se armó un plantel que no está a la altura y eso nos va a marcar todo este año y el que viene tal vez. Me da una pena enorme por el Jimmy Blengio.
porque en este mundo resultadista no va a pesar que el plantel es horrible y demás. Para mucho el análisis va a ser, tampoco está capacitado. Dirigir juveniles inferiores, ya me lo veo venir, es así. El Chimi se merecía hacerse cargo de un plantel con otra perspectiva, en otro momento de Tigre. No se dieron los tiempos. Él no se sentía capacitado, quizás, y él mismo lo dijo cuando las veces anteriores se lo ofrecieron. Ahora está en otra posición, pero el contexto este es horrible. Y da gracia, y demos gracia que se animó a agarrar. ¿Vos sabés lo que debe estar sintiendo este tipo ahora? ¿La bronca interior? Cuando lo enfocaron solamente un par de segundos, te das cuenta. Y estoy seguro que ahora la comisión directiva, si es que en algún momento pensó en que el Chimi Bleggio continúe y sea el oficial, ahora seguramente va a estar empezando a mirar por otro lado. Pero lo que decíamos tanto, ¿no? Tanto. ¿Qué técnico puede arreglar esto? Quedan dos fechas. No sé cuántas más para que se abra el libro de pase. Pero habremos dado una ventaja terrible. No arrancamos de muy atrás porque veníamos más o menos bien con el promedio y porque en definitiva no son tantas fechas. ¿Cuánto habrá transcurrido de la temporada que entra en la tabla anual? 12 fechas de 40, ¿cuántas son? 27 más 14. 41, no. O sea, hay tiempo. Pero vamos a jugar 12 fechas que ya jugamos, más 2 más, más 4 o 5 para el momento de poder incorporar. Y que después hay que hacerlo en el momento. Porque en algo que todos coincidimos y que Gorosito se jactaba de tener un argumento sólido, que también armar un plantel desde cero es difícil conseguir los resultados al toque. Pero lamentablemente vamos a tener que armar otra vez un plantel desde cero porque esto es lo que vimos. Esto es lo que estamos viendo. Es como que habría que tachar a todos. Y después vamos a tener entonces otra vez que estar hablando de que se necesita tiempo para ensamblar un plantel nuevo, que esperemos que sea con más categoría que este. Y entonces ya no serán, ¿viste? 12 fechas aquí, no. Son las 12, más las que faltan ahora, más las 5 o 6, más después las fechas que siguen hasta que el plantel, se puede decir, ya tiene rodaje. Estamos en un momento crítico, pero hay tiempo. Pero el daño que le hicieron a Tigre desde que arrancó el año está hecho. Y con ese daño vamos a tener que transcurrir todo este año. Y el que viene, porque ojalá mantengamos la categoría, y el siguiente también, porque el promedio va a quedar.
Y esto genera problemas en todos, porque yo lo leo, leo los comentarios, leo que empiezan a discutir entre ustedes, empiezan a caer gente que me insulta a mí. Hoy como nunca tuve que bloquear a gente que viene de otros equipos también a cagarnos seno de risa. Creo que eliminé dos o tres en YouTube, dos también en Facebook, con ataques personales a mí. Que cada uno puede tener su postura, su posición y la forma en que lo expresa. Pero todos sabemos que estamos en un momento de mierda y que es responsable, más o menos, de acuerdo a tu visión. Pero de esta, todos un poquito tenemos cuota de responsabilidad. Y con eso da yo lo que lo votaron a Suárez. ¿Y por qué no hay otra opción potable? ¿Por qué no hubo? ¿Por qué también van a votar un porcentaje ínfimo del padrón? ¿Por qué? Por redes sociales todos tiramos ta, 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 ta y nos jamás. ¿Y tu compromiso hacia el club cuál es? El aguantar los trapos por aguantar, las malas mucho más. Ayuda, pero hasta cierto punto, ¿eh? También ayudó a que prolonguemos esta agonía y que pasan la fecha y cada vez el margen es más chiquito. Es una tristeza enorme lo que estamos viviendo los hinchas de Tigre. Y fundamentalmente porque no ves el horizonte, no ves la forma de salir de esta. En lo inmediato, no. De todas maneras, cada vez que empieza un partido, yo soy de los que piensa que se puede. Ahora vamos a jugar con Platense. Por favor, pónganle voluntad. Pónganle voluntad. Juéguense la vida. Ya sabemos que las limitaciones individuales y colectivas es lo que prevalece en este momento. Pónganle voluntad, lo único que le pedimos. Es difícil. Es difícil también razonar en este momento. Por eso me gusta hacerlo ni bien termina el partido. Hay otros streamers, yo no sé si llamarme streamer, bueno, no sé. Hay otros que hacen, cortan enseguida la transmisión, descansan, se apaciguan, se tranquilizan y después graban. Pero en este estado de emoción, entre comillas, violenta, empezás a hablar y te salen las palabras y te sale lo que sentís en ese momento. Como cuando un jugador se equivoca y erra un gol. Por ejemplo, insulté a Garay hoy, me salió del alma porque pifió que podía haber sido el descuento. Pedí disculpa al toque, obviamente, pero te sale. Con Nardelli que perdió esa pelota, que trabándola, sí, mamita querida. Y entonces, ¿viste? Y yo entiendo que estamos todos nerviosos, pero tratemos de buscar el mínimo respeto para que podamos seguir en una comunidad
digo acá de las transmisiones. Hoy tuve que bloquear dos o tres, porque seguramente, como me pusieron, sos un mala leche. Me hubiese gustado que me digan, pero bueno, lo bloqueé, ya está. Acto así, en calentura, bloqueado. Pero que te digan por qué sos mala leche y cuáles son los argumentos y qué es lo que vos ves para pensar que lo que uno está haciendo es tirar mierda. ¿Qué es tirar mierda? Si tirar mierda es reflejar la realidad que yo veo, bueno, tiraré mierda porque veo mierda. ¿Qué querés que te diga? Me cuesta, y quizás es mala mía, ¿no? Porque me cuesta hablar del Chimi Blengio. O hablar de Valentín Moreno, que se equivocó en la primera, o de los jugadores que uno tiene cierta empatía porque salieron del club y demás. Quizás uno no tendría que tener las, entre comillas, excusas o argumentos para que el rendimiento de determinado jugador. Habría que analizar lo que se ve en la cancha, pura y exclusivamente, sin saber el día a día, porque muchos de esos casos no lo podemos saber, y entonces podemos ser injustos. Pero desde este lado es mirar lo que se ve, es contar lo que se ve, y lo que vemos, lo que se ve, realmente, es para tirar mierda. Pero después ya empiezan, viste, las agresiones. Vos, ¿a quién le ganaste? ¿Por qué no dirigís vos? ¿Y vos quién sos? Yo no estoy en la cancha. Yo no me preparé para ser técnico ni para ser jugador. ¡Ojalá! Soy un frustrado futbolista, como la mayoría que ama este deporte. Y a veces uno muy livianamente de cuerpo le dice a un Nardelli horrible. Y así con cualquiera. Pero no, a primera división nos llegan horribles. Hay un proceso, un contexto, lo global, que en determinado momento seguramente ese mismo jugador tendría una producción distinta. Hoy metés quizás a cualquiera de estos jugadores individualmente en el contexto de un equipo como el que Tigre fue campeón y seguramente le iría bien. Pero bueno, hoy nos llevan a que nos agarremos con tal o cual jugador por tal y algo muy puntual. Como cuando regalamos goles o cuando erramos goles. O cuando ves que corren en la cancha, que se arrastran en la cancha. Y a mí lo único que me ronda en la cabeza ahora es que nos estamos yendo a la B otra vez. Y que lo que pasó la vez anterior, que retornamos en 2 años, hoy no la veo tan fácil, ¿eh? Porque sin presupuesto, nosotros volvimos a primera, pero ahí sí teníamos el presupuesto más caro de la categoría. Hoy si volvemos a la B, y si tenemos un equipo como este, mitad de tabla, ¿eh? Y el claro ejemplo fue que Chacarita mereció ganar el primer tiempo por Copa Argentina. ¿Se acuerdan, no? 5 goles se comió Chacarita. Y Chacarita es un equipo que está de mitad para abajo también. En fin. Me cuesta encontrar argumentos como para darles esperanzas más allá de la que termino siempre pregonando
y sacando la bandera de que el fútbol es fútbol y todo puede pasar. Lo que no es hoy será mañana, tal vez. Porque no tengan dudas. Cuando estemos en la transmisión del próximo partido, vamos a estar esperando ganar. Porque del otro lado, la mayoría tampoco son gran cosa, ¿eh? Y de local, yo me ilusiono hasta con el más poderoso. En fin. Bueno, no quiero seguir extendiendo porque esto termina siendo más un desahogo personal que otra cuestión. Pero, como siempre hago, siempre me dicen no pida disculpas, pero bueno, a veces uno se excede en las palabras, que yo mismo después la miro y digo no. ¿Viste? Pero es lo que sale, es lo que hay y nada. Porque uno también está pensando constantemente cómo mejorar. Cómo tener un mejor micrófono, una consola de sonido, que estoy viendo la posibilidad de comprarla. Y me quiero comprar una buena y que vale $500 y que no la tengo, pero quizás me endeudo para hacer esto que me apasiona, me gusta. Y entonces cuando alguien te dice mala leche, digo la puta madre. Pero quizás entró en una parte donde yo decía algo que no le gustó sin saber el contexto o sin conocer todo el proceso de estas transmisiones que realmente le tengo que agradecer porque hace poquito hice la medición, empecé a sacar cuenta y demás. Ya hemos pasado las 200.000 visualizaciones sumando cada una de las transmisiones en YouTube, en Facebook. O como por ejemplo, en determinado momento me tira el algoritmo de YouTube que fuimos más de 240 en algún momento al mismo tiempo. Y digo, tomo eso, digo, la puta madre, vale la pena hacerlo. Y queremos mejorar y queremos hacerlo mejor. Como seguramente le debe pasar a los jugadores. O vos pensás que a los jugadores, a los dirigentes, le va a gustar estar de esta manera. La mayoría de estos jugadores de fútbol no están salvados económicamente, ¿eh? Y algunos son muy jóvenes. ¿Quién va a querer dar la imagen de que son horribles? En su sueño, cuando fueron futbolistas, quieren brillar, besarse la camiseta, saltar al alambrado, festejar un gol, ganar un campeonato, seguramente. Como yo quiero que la transmisión salga bien, que no se corte. ¿Se acuerdan que hubo una época en la que se cortaba la transmisión? ¿Sabés la amargura que yo tenía de haber contratado ese telecentro del orto que se cortaba cada 2 minutos? Que me obligó a cambiar de compañía y buscar una, probar otra y llegué a Claro. Y que tiene ese delay que no lo puedo modificar. Que muchas veces me dicen ustedes, che, ya van 4 minutos. No sé por qué este sistema que tiene Claro que tarda en conectar y entonces por ahí se conectó, quedó a menos de un minuto la diferencia en el delay, que siempre le va a haber por otra parte, siempre va a haber delay, eso es inevitable. Pero cuando hoy me pusieron son como 2 minutos de delay, me quería matar. Ustedes no se dieron cuenta porque yo pongo publicidad y pongo otras cosas, por eso meto separadores y demás, porque estoy solo, no puedo estar hablando constantemente. Y lo que hice fue intentar reiniciar el decodificador este para ver si arrancaba de nuevo y entonces equiparaba un poquito la diferencia del delay. Y algo se logró, pero siempre va a haber delay. En fin. Momento de reflexión, momento de mierda, pero siempre pensar que en algún momento todo cambia, como en la vida misma. Y no sé cuál será nuestra posición, la tuya, la de todos.
hay que colaborar para sacar esto adelante. ¿Que hemos cometido errores? Todos. ¿Quiénes más? Obviamente. No vas a tener vos la misma injerencia en tu querer ayudar que un dirigente, por ejemplo. Que un jugador. Pero bueno, yo lo único que digo es que los extremos son malos. Ni el apoyar por apoyar, ni el criticar por criticar. Y cada uno sabrá en su medida lo que siente y lo que le sale. Porque a veces es lo que te sale, no otra cosa. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias por mantener la comunicación ahora. Haberse quedado todos estos minutos de mi desahogo personal. Y nos reencontramos en el próximo partido. Como siempre. Siguiendo la campaña de Tigre como tantos años. Abrazo, Matador. Y será hasta la próxima. Chao. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del Matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevision.com.ar. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.